Ah, bueno. Conclusiones. Pensé que estaba gritando un gol. Uf. ¿Pensaste? ¿Quedaste rojo? Wow. Soy independiente. Colorado. ¿Cómo andan? Pensé que estaba gritando un gol posta. O se levantan o se levantan. La recontraconcha de su madre. No, ¿el tweet de ayer fue tuyo? ¿Qué tweet? Manga de pajeros pendejos. Fue mío. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Pongo gordo con este, me rompa los huevos. Mirá el día que hay. Claro, ¿Vas a mostrar solo el lacho todo el programa? Obvio, boludo, mirá la carita que tengo hoy. No, no sé, si querés me voy o salgo. Hermanito, tiro la intro y no hay nadie sentado. Bien, bien, hermano, bien, bien. Ah, ya veo que hoy nos vamos a repigiar todo el partido, todo el programa. Bien. ¿Y el vejiga de Santicado está otra vez durmió? Qué salada. No, me subí al tren del paraguas. Está bien, no, usar paraguas. Que fuma cogollo, ah, sí. Que fuma cogollo. Está perfecto usar paraguas. Uy, qué chiquito, queda en esta toma. Che, vamos por partes. Dale. Y sí, está bien usar paraguas. Sí, bienvenido. Flaco, sí, sí. No, pero uno como joven dice, no, no uso paraguas ni en pedo, prefiero mojarme. No, ah, no quiero mojarme más. No, yo tengo los chaquetes mojados hoy, llego a las 11. Desde que tengo mi Onix, no uso más paraguas. Muy bien. Igual. Yo sigo haciendo así. Porque tiene techito. Vos... Conclusiones ¿Qué? Que he sacado a medida que veía la lluvia caer de manera muy intensa antes de entrar al programa. A ver. Punto número uno. No sé si es el único, pero un oficio que seguro no labura con lluvia. Ah, de los Pancho. Panchito de calle. Bueno, cualquier, sí. Vendedor, bueno, cualquier vendedor ambulante. No, tortas fritas si no estás abierto un día de lluvia. Pasa que es bravo vender tortas fritas. Bueno, tenés que tener, bueno, tenés que tener un poner, carrito poner moderno un, con techo. Una librería. Carteros. No sé. Carteros. Chorros. Del correo uruguayo. ¿Chorros? No, los chorros laburan. ¿Chorros con esta lluvia? Los no chorros laburan. Laburan por dentro, laburan por dentro. Laburan, hoy laburan. Es trabajo externo, trabajo interno. Trabajo interno. Ah, hoy. Hoy directamente te asaltan la casa. No, porque estás en tu casa con esta lluvia. Ay, ¿qué tiene que ver? No hay copamiento, más no, no, decir, no, claro. No. Creo que trabajo ser cartero, boludo. Ganas otra, bien. Pensé que era así, chorro. Otra conclusión, no. Recordando mi adolescencia, no puedo decir infancia. A ver. Si llueve de esta manera y está manija para salir... No. ¿Tenés unas ganas de ponerla? No, tenés que hacerte una paja urgente. No, porque... Te haces una paja y ahí ves. Che, capaz que no da para salir. Quédate en tu casa jugando a la Play. Es hoy que... martes con esta lluvia... No, martes no. Pero si verdadera... O sea, si yo te veo que vas a salir, yo no, te denuncio. No, no, sí, yo te denuncio. Sí. No, no, sí. No te digo martes. Te digo que si estuviera lloviendo así un viernes de noche. Igual te digo una cosa. Una cosa. Si te masturbas antes de salir... Para. ¿Qué? ¿Vos estás hablando? No entiendo. Es verdad, tenés no razón. En esta tenés razón. Siempre me hace lo mismo. En esta tenés razón. Vos me en esta tenés razón. En esta si tenés te razón. Masturbas sí. Antes de salir, sí. En realidad no tenés ganas de salir. No. No. Ah, sí. No, no. Sí. ¿Pero vos salís para no, divertirte no, porque, o solo para ponerla? No, obvio que se sale para ponerla. Por algo no salgo más. No. Obvio. Lali, ¿hace cuánto no salís? ¿Y sin Sofi? Sí. Hace muchísimo. Bueno, ¿hace cuánto no salí? Hace, me junto con mis amigos seguidos. No, bueno, salir de joda. Salir a aquel, aquel Totoba que gastaba 200 pesos en una noche de lujo. No, chico, no, porque ahora puedo gastar un poco más. Santi Cap salió. Además, porque tiene 20 años, pues está soltero. Vos, pero perdón. Repito. Sí. Si te masturbas antes de salir, tenés que replantearte cuántas ganas tenías de salir. No, para mí no. Para mí podés estar... pasa que es un tema... Ya te entendí. Claro, ¿entendés? Ya te entendí. Regular las energías. Administrar tu claro. Cuerpo de la mejor ¿por manera. ¿Por qué no si uno puede sacar una pequeña ventaja? Si vos te podés automentir. Pero es... A ver, partamos de la base que... Son 5 o 10 minutos más, Lali. Partamos de la base que... Horrible, pasar así un martes. Fue tu culpa. Sí, hacete total, cargo. Total. Ahora sí, enfócalo a él. Total. Cualquier acción de autoerotismo / autosatisfacción reduce considerablemente lo que mis amigos llaman el GDH. Ganas de hacerlo. Ok, está muy bien. ¿Está bien? GDH, está bien. Que cuando uno se empieza a manejar para salir un viernes de noche, sábado de noche y más con esta lluvia,
Es porque el GDH tiene que estar elevado. No se me ocurre otra cosa. Por eso. O sea, si salís con lluvia a estar apretado como un ganado. Pero perdón, y cuando... que te cobra un Fernet 500 mango y tenés que... y mojarte y sudar y, no, y empujarte. No. Cuando digo salir, me refiero a salir a bailar. No estoy haciendo referencia a juntarte con amigos en un techo. No, no, eso es lo mejor que te puede pasar. Ese es el mejor plan siempre. Autoretismo. Autoretismo. Ay. Me regalaron un pez versión Uruguay. Pro Evolution Soccer. Una mojarrita. Sí. Ah, claro, yo pensé que era. Divino. ¿Y jugaste? No, lo estoy instalando. Bien. Me está descargando, dejé descargando todo. ¡Vos! Vamos a salir de acá, ¿no? Ya está, no, pero ¿qué más? Me gusta más. Cosas que no se hagan con lluvia, me gusta. No, no sé si cosas que no se hagan. Son conclusiones que yo saqué mirando la lluvia. Ponele que tenés un fútbol a las 6 de la tarde. Y yo así, ahora, siendo las 3. ¿Se suspende por el grupo? Uno ya no tiene 14. Ya se suspendió. Estamos de acuerdo que no se juega. Ya se suspendió. Ya no te van a jugar. Ya se suspendió. Una juntada, no sé. Pero sí, pero perdón. Ni apocalipsis. A las 2 de la tarde no llovía como está lloviendo ahora. No. O sea, si el partido era a las 2 y la lluvia torrencial se largó 3-4, se termina. No, sí, no, se termina el partido. Ah, se termina el partido. Se termina el partido, sí, claro. Sí, sí. O sea, se cumple con los 60 minutos de fútbol 5. Sí. Siempre hablando de cancha abierta, ¿no? Pero si se va a jugar ahora a las 5, digo, no. No, no, ya está. Y si arrancaba a las 3, ya lo cancelaste también. Capaz que lo cancelaste estando ahí, incluso. O si ya están los 10 ahí, no se suspende. Sí fui juego. A menos que haya tormenta eléctrica. Ah, claro. Sí, bueno, está. A ver, ¿qué más? Día de lluvia, ¿qué lo asemejo? ¿O qué conclusión puedo sacar con esta lluvia intensa? Lo feliz que hacía despertarse para ir al liceo, ver Inumet, la página, y que haya alerta amarilla. Sí. ¿Que no ibas? No, alerta amarilla no ibas. Alerta amarilla no pasa falta. Yo iba, Alerta naranja no me acuerdo y alerta roja no habría el liceo directamente. Mira, no, no, que me quedo muy atrás en el tiempo eso. Y... No, te quería decir, ¿te putearon un poco? Sí. Pero nada, fila, va a chuparme la... Linda, todo linda, no, linda. Ayer. Yo tengo un coso que igual lo tengo que cambiar en mi stream cuando estoy haciendo, que es canjear los puntos, ¿viste? Y uno de los puntos es me pongo la camiseta que vos quieras. Ah. Que lo tengo por muy pocos puntos, entonces lo tengo que cambiar. Y uno ayer me dijo, ponete la de Liverpool. Entonces yo agarré y me dije, dale, me pongo la de Liverpool, me la puse. Y así como me la puse, en los dos minutos dije, muchachos, me voy a poner la de Nacional porque voy a hablar de los clásicos. Justamente estaba hablando de Nacional, digo, no voy a hablar con la de Nacional, con la de Liverpool. Y uno sacó captura, pero la sacó en una bien porque yo sé que el pibe siempre está. Y la subió y puso, a este nabo lo miran, pero yo sé que lo puso jodiendo. No, aparte le aclaró así y vi que te pusiste si, me gusta. Si está él acá... Kylian. La concha de tu madre. Kylian, la concha pero claro, de tu madre. El resto que comentó, no. Pero pará. Y ahí empezaron y... Vos tenés remera de Liverpool, entonces. Tengo remera de Liverpool. Y es más, estuve pensando en teorear y decir, muchachos, si se van a bajar por la de Liverpool, tengo también de Racing, de Feni, de Miramar. Pero no, es al pedo. Yo... Es al pedo de torear. Vi un poco de soberbia en tu respuesta, que está bien. ¿En cuál? Los mando a leer la historia nacional. Pero es verdad, no se está puede bien, enojar porque enojate si uso una de estudiante, una de independiente que no gana una final. Claro. Una de Racing que no gana una final. Es más grave usar una de Racing que usar una de Liverpool. 100% de efectividad, 100% de efectividad, tal cual. A ver, yo no puedo opinar de manera objetiva en el asunto. Porque sos bolso. Porque para mí yo, porque vos no puedes usar otra camiseta nacional. Porque yo me pondría cualquier camiseta sin mayor inconveniente. Aguante Uruguay, no me. Pero no, pero puedo entender al hincha que no le gustó. Pero, relaje, boludo. Algún día lo van a hacer cornudo y lo va a dejar la mujer y los hijos. No te van a hablar a los 40 años y ese es un problema, ¿no? Que todas se pongan la camiseta de Liverpool. Por supuesto. Búsquese un problema serio. ¿Y qué querés que hable en las dos horas que tengo programa? No, si no genero lío con esto. Pero podés contar. No, hubo uno que me escribió al Instagram. ¡Pará! No, ¿quién te puso? Abundante gente. Me puso, brother, ¿vos sos de Nacional? No. Y le veo a las dos horas y le pongo sí por y me clavo listo. Abundante gente poniendo, estos son los nuevos hinchas. Deberían llamarse simpatizantes. Tengo más años de socio que vos de vida, estúpido. Vos, bien metida, Toto. Vos andás para el frente. El que discute tu amor por Nacional es porque no te conoce. Voy a seguir coleccionando camisetas y no me rompa los huevos. Totalmente. Si no tenemos a Liverpool ahora porque ganó campeonato y no sé cuánto, pero nunca hubo pica con Liverpool, nunca hubo pica con nadie. Si mirá, la de Cerro te la puedo llevar. La de Peñarol, obviamente, ni que hablar. Danubio, Defensor, te la puedo llevar. ¿Hay algún aspecto en el mundo que podría ser que te pongas una camiseta de Peñarol? Bueno, plata. Sí, obviamente. No, bueno, plata no. Pero un fierro en la cabeza, claro. Ahí está la cabeza de tu vieja y. No, pero plata, no. Plata también. Tenés que hacer un video con la camiseta de Peñarol diciendo vamos arriba a Peñarol y si están por matar a tu vieja, lo haces. Sí, hoy está una estupidez pero, por eso. ¿Pero por dinero? 50 lucas verdes. Renuncio a mis ideales. 50 lucas verdes. Pero son mis ideales. En la mesa. No duermo tranquilo nunca más. ¿Con 50 lucas? Sí, obvio. No toda la plata. 100. Pregúntale a Cami. 100.
Son mis ideas. Bueno, tiene que ser $500,000. Tiene que ser una plata. Me tiene que cambiar la vida. Exacto. Pero para siempre. Y medio palo, pa. No, medio palo no te cambia. No, no puedes ir más a, ¿no? Al sí, parque. Sí. No, tenés que dejar de ser hincha nacional, no, por no esa puedo, plata. No puedo. No hay plata que pueda que. No, no. Mejor dicho, no es que tenés quedo manchado para siempre. No es que tenés que dejar de ser hincha nacional. No podés expresar nunca más públicamente tu amor por Nacional. Claro, me lo van a subestimar todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, razón. Verdad. Pero por un palo verde que me subestime lo que quiera. Dejate joder. Pero nada, igual ayer yo terminé recontra feliz porque llegué a los 2.000 seguidores en Twitch. Bien. 2020 creo que ando ahora, 2017. Bien. Que era un objetivo que me había puesto. Así que nada. Campeón de la Libertadores 2017. Gremio. Campeón de la Champions 2017. Real Madrid. Campeón de la Intercontinental 2017. Real Madrid. Le ganan al final Gremio 1-0. Gol de Sergio Ramos fue. No, eso no, fue, ese fue contra San Lorenzo. Contra Lorenzo. ¿Qué estaba haciendo mi tío Darío en el 2014? No sé si Luka Modric. ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo mi tío Darío en el 2014? Estaba Rodoblet. Muy bien. Muy bien. Che, lo de Santicabo grave. ¿Qué onda? ¿No dio señal de vida? Yo no sé vos cómo laburan las nuevas generaciones, No tengo idea. A mí me enseñaron otra cosa. A mí me enseñaron otra cosa. Es un nene chico que arrancó las clases y está cansado. Divino. Pasa, ¿sabes? Que ir a clase, salir a las 12 y con esta lluvia. No si vas a dejar en 20 días. ¿Sabes cuándo se le va a acabar el chiste? Cuando empieza a ver que le depositan menos en la cuenta. Horrible, lo que estamos hablando en vivo es horrible. Que se haga cargo. Listo, ya terminé lo que tenía que hacer, ya puedo prestarles atención. Che, ¿vieron que ayer hablé de los buñuelitos? Llegué y había buñuelitos en mi casa. ¡Oh! ¿Tu vieja? ¿Cómo extraño a mi madre, por Dios? Con azúcar impalpable. ¡Fua! Es lo mejor. Yo compré un chocolate caliente para hacer con leche, ¿viste? Derretido. La mejor merienda de mi vida. Ayer hablamos algo en... ¿Viste que me quedé en bueno que pasó? Sí. Se habló de la adultez. ¿Y a partir de cuándo sos adulto? Me gustó el tópico. ¿De edad o de...? Y ahí entraba. Ahí entraba. Para mí que no hay edad, es un tema de la vida que uno lleva. Eso mismo, mirá. Yo creo que recién a los 31 años estoy empezando a comportarme como un adulto. Bueno, ayer ese era el debate. Para mí eso va por ahí. ¿Cómo sería? Porque vos vivís con tu vieja, de hecho. Sí, pero va mucho más allá. ¿Aportás en tu casa? Por supuesto. Un montón. Claro, te pagas cosas, tenés que laburar. Pago mi alquiler a mi vieja, para que te das una idea. Listo. Pero al margen, igual de eso, va mucho más allá. O sea, no importa si para tenés mí es 35. Un tema mucho más en la cabeza. Si tenés 33. Vos podés tener 20 y vivir solo y ser un niño, o podés tener 35 y vivir con tu vieja y ser un adulto, por ejemplo. No, para mí, si vivís la manera, solo, es muy difícil para ser mí un niño. La manera van como encarar la vida, y yo creo que, por lo menos mi transformación, que es algo que he tratado mucho tiempo en terapia, sí. Cuando dejás de actuar en base únicamente a tengo ganas, no tengo ganas, me divierte, no me divierte. Es que buena. Fue mi motor durante tantos años hasta que un día dije, no se puede vivir así. Y creo que también el hecho de estar en pareja te transforma, por lo menos en el tipo de relación que yo tengo con Sofi, me hizo madurar mucho también. Porque te empareja para arriba. ¿Eh? Te empareja para arriba. Sí, y aparte primero ella es muy madura, siendo maestra aparte también. Y creo que en ese sentido fue un empujón para mí a la adultez. Y segundo, que también, viste, cuando ya en la pareja empezás a pensar de a dos en muchas cosas. Y es algo que en mi vida no existía. Yo siempre fui bastante... O sea, no te digo... Capaz que la palabra es egoísta, pero digo como sí, que sí. Siempre me movía en base a mis deseos y chau. Sin pensar demasiado en el otro o lo que sea. Y bueno, estoy, creo que en esta etapa de mi vida es la primera vez que te digo estoy atravesando el camino de la adultez. ¿31? Y no tiene nada que ver ni con el trabajo, ni con quién vivo, ni con las cosas que hago. Porque al fin y al cabo sigo haciendo la misma cosa que hacía hace 2 años cuando seguía siendo un niño. Otra pregunta. ¿Se sienten de la edad que tienen? Bueno, a mí me pasó que yo ya a los 21, 22 ya tenía la cabeza de, y creo que la madurez de alguien de 25, 26. Hoy a los 26 me siento de 27. Yo creo que sí. Creo que si me preguntabas en 2022 te decía que no. Que me sentía mayor. Más, claro. Y ahora logré... Bueno, es que también estamos creciendo. ¿En qué sentido? De edad. No, pero yo a los 31 me sentía de más grande. Claro, por eso, como yo te decía, a mis 22 me sentía más grande. Exacto. Claro. Yo a los 29, que fue ahí que sucedieron un montón de cosas en mi vida que me hacían sentir alguien de 50 años, capaz. Uy, 50, pirulo. Y bueno, es que fue uno de los motivos más importantes por los cuales yo decidí embarcar este proyecto de stream. Mirá. Para volver a tener 30 o 20. Te dimos vida. Cualquier. Y, sí, mentira, pero tira, le chupo colágeno como loco. ¿Vos, Toto? ¿Te sentís de 23, 22? 22. Sí. Yo creo que sí. No más grande. No, me supe sentir más grande.
pero ahora creo que emparejé. No sé igual por qué. Creo que el 2023 fue bastante intenso. Ah, yo te noto más grande. En cuanto a experiencias y vivencias. Y la supe encarar y no sé. Pasa que también hay situaciones que uno atraviesa, deseadas o no deseadas, que indudablemente te hacen cambiar. Sin ir más lejos. Yo he visto en un montón de jugadores de fútbol y de básquetbol que cambian radicalmente su comportamiento adentro de la cancha después que son padres. Y bueno, te cambia la perspectiva de la vida entera. ¿Vos, Santi? Cri-cri. Ajá. Pará, amigo. Y... Dejalo terminar. No, pero pará. Pero cuando haces stream, ponele también. Cri-cri. Claro. Totalmente de acuerdo con Alejandro. O sea, la verdad. Totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo no sé si tu mamá está mirando, Santi, pero si está mirando, seguramente se va a sentir muy avergonzada de lo que acabas de decir. Claro, y bueno, boludo, por eso. Pero o sea, te estás contradiciendo, acabas de decir lo contrario. No te sentís de. Bueno, boludo. Bueno, está bien. Eso lo estás aprendiendo en la facultad ahora. Sí, claro. Bueno, vas por buen camino. Está bien. Me hice acordar, ¿sabes lo que? Cuando hablábamos del Panza Borjas y del Rulo Belloso, aquel ferro del 71. Ah, correctamente. Bueno, Flecha Gutiérrez. Parecido. Me mojé los pies, me acabo de dar cuenta, Toto, ahora que dijiste eso. Horrible, lo peor. ¿De qué son tus campeones? De tela. Sí. Otra de las peores cosas que puede pasar en un día de lluvia. Horrible. Yo no termino mi día hasta las 11. No, la peor de todas, que ahí tenés que agarrar un arma y hacer justicia. O estás esperando un bondi y pasa un auto y te moja. Esa pasaba en el peor día de tu vida en Showmatch. Siempre. Sí, es verdad. Siempre. Es verdad. Te empapaban. Qué buen programa. Pará, sigo. Dale. Estábamos hablando de algo antes de preguntarle a Santi y me olvidé. No sé. Ah, lo de los jugadores. Que yo he visto transformaciones de jugadores que claro, una vez que se transforman en padres, modifican completamente su comportamiento dentro de la cancha porque afrontan la vida de otra manera. Es otra cosa, boludo. Y en ese sentido, muchos futbolistas por eso maduran tan temprano. Y hablo más del futbolista que del basquetbolista porque es más común que el jugador de fútbol sea padre más joven. Pero vos lo ves que con 21 o 22 años ya se fueron para Europa y con su pareja, y a los 23 capaz que ya tienen uno o dos hijos. Y pasa que sí, boludo. Que... Te pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza. Valverde. Que ya no sé qué edad tiene Benicio, pero ya tiene dos, Federico. Sí. Y Benicio ya debe tener 4 o 5 años. Y creo que hubo una transformación en su conducta, en sus declaraciones, después de que se transformó en padre. Me parece a mí, capaz que estoy equivocado. Y... A ver, pará. Ajá. Claro. Está pensando. Sí, puede ser. Totalmente. Totalmente. Puede ser. Valiosísimo aporte. Sí, valiosísimo. Gracias, Santi. Valiosísimo. Valiosísimo. Che, hoy no tengo muchas ganas del programa, ¿eh? ¿Por qué? Qué relajo. Estoy con paja, amigo. Estoy con paja. Uf. ¿Se picó? Estuvo intenso. Primero. ¿Qué, lo del técnico? Ayer. Ayer volví al básquetbol. A relatar básquetbol. Fui a Pando. Primero, lo primero que voy a decir es qué lindo es ir a Pando. ¿Por qué? Hermoso. ¿Por qué digo esto? Porque ahora voy, amigo. No, va de vuelta. Qué lindo es ir a relatar básquetbol a la cancha grupal. Bien. Porque, claro, más allá de que ya están jugando liga por tercer año consecutivo, para ellos sigue siendo un eventazo cada vez que el básquetbol o que Tenfield va a Pando. ¿Sí? Y hay triplazo y toda la movida, ¿viste? Les encanta. ¿Con quién fue? Con Goes. Y nos tratan de maravilla. La verdad es un placer ir a Pando porque lo bien que nos tratan desde las autoridades del club hasta los hinchas, es un placer. Capaz que porque no están tan acostumbrados como otros clubes a que vaya la producción de Tenfield ahí. Qué ganas que tenía de relatar básquetbol. Cómo me gocé relatando básquetbol. Ganó muy bien Goes. Hicimos el triplazo por 128. No salió. El viernes vamos a la cancha de Aguada por 132. Esta no una. Y metí una que me encantó. Hay un jugador de Goes que se llama Mateo Giano que la rompió toda. 28 puntos hizo. Y en un momento del último cuarto, cuando Goes sacaba la ventaja, este encaja un golazo. Y yo ya le venía dando para adelante, ¿viste? Porque había hecho partidas. Y en un momento digo, Mateo... Ah, bueno. Ya no sé qué más decir de este jugador. Muy bien. ¿Viste? Muy cuando bien. Muy bien. Se me prendió la lamparita. No, barras. Sé, se me vinieron 40 noches de carnaval en un momento a otro en la cabeza. Otro podría decir barras. Y me felicité a mí mismo.
Porque aparte mis compañeros no me dieron para adelante, ¿viste? Como, como yo pensé que me iban a dar para adelante. Como pasa acá muchas veces. Acá pasa siempre, ya estoy acostumbrado. Pero, primero, me di para adelante solo, porque no me cuesta nada. No. Y segundo, me mandaron un par de mensajes, amigos que están mirando, que bien metida. ¿Él te escribió? No, Mateo está jugando. No, pero después. Le escribía re raro. No sé si lo vio. No sé si lo vio, pero fue un partido. Pará, ¿qué pasó en Biwa? GDH. Bueno, en Biwa lo que pasó, yo no sé exactamente porque no estaba. Sí hay un video donde faltando 25 segundos, Biwa está con la pelota. Y por lo que pude interpretar, Leandro García Morales algo le dice al técnico acerca de la última defensa en la que Malvin había pasado a ganar por uno. Y se da como... Es que es todo mute aparte, porque se ve la imagen, claro, pero no se ve, no se escucha el audio. Y se da como una discusión y en un momento el técnico de Biwa como que le dice a Leandro, le da planillita y le dice, armá vos la jugada. No sé cómo fue, algo así. Y está, y queda ahí el tole-tole. Biwa termina perdiendo el partido de manera rara, porque pierde la última pelota faltando 6 segundos, perdiendo por uno, y en lugar de cortar, que es lo que haría cualquiera... Deja jugar. Sí, se aviva el oso, pero ya faltando un segundo no pudo cortar, ganó Malvin por uno. Y hoy presentó la renuncia del técnico de Biwa. Mirá. Eso fue ayer. Eso fue anoche y hoy presentó la renuncia del técnico de Biwa, Gregorio Martínez, argentino, que había llegado a la mitad de la temporada para reemplazar a Diego Cal. Va a asumir Nicolás Mazzarino, que es, por supuesto, aparte de haber sido un enorme jugador, de lo mejor que tuvo Uruguay en la década del 90 y la primera década de los 2000, y después fue campeón con Malvin también de liga acá, un crack. Ahora está en la dirección técnica, formó parte del cuerpo técnico campeón de Biwa con Diego Cal. Estuvo, se mantuvo él como asistente técnico después que se fue Diego Cal. Es asistente técnico de la selección de Jauri. Y agarra ahora la conducción técnica de Biwa por el resto de la temporada. Y por lo que puso el Lemba Nebur en Twitter, es muy probable que sea el técnico de Biwa para la próxima temporada también. Es lo que tienen que decir también. ¿Cómo serán las cosas? Que no necesariamente. O sea, de hecho, Mazzarino dirigió ya un partido antes de que llegara el argentino y se sabía que era de manera interina. De hecho, curiosamente, el Nico Mazzarino jugó en la selección con Leandro y con El Oso, que son dos de los jugadores que tiene este plantel de Biwa. Tenés que ser muy talentoso igual, ¿no? Para ser interino y que los jugadores te pasen cabida. Porque hay algo de en el interinato que es tipo, este está porque no queda otro. Yo bueno, imagino siendo pasa que Biwa tiene eso de que, por lo menos en los últimos años, los integrantes del cuerpo, el cuerpo técnico lo arma Biwa. Entonces cada uno tiene, no es como otros técnicos que van con su cuerpo técnico armado. Él tiene un profe de Biwa, tiene el asistente técnico de Biwa, el técnico es de Biwa, pero llega solo y Biwa arma como el cuerpo técnico. Entonces cuando se fue Cal quedó Mazzarino. Llegó Gregorio Martínez, pero Mazzarino seguía siendo el asistente. Ahora llega Gregorio Martínez y Nico pasa a ser el técnico principal. ¿Cuándo empiezan los playoffs? No, falta un montón. Ginóbili tiene pero una entonces... que arma en la pizarra, ¿no? Con Popovich. Puede ser. Pero es común. No es tan alocado. Y se, depende del tono, calculo. No, por no, eso, esto fue en la buena. No, por eso. Pero es común, sí, que el técnico escuche a los jugadores, o mismo que el técnico diga algo y el jugador le diga, no, pero pará, capaz que mejor si en lugar de entrar todo entra claro, Pina para defender, claro. En vez de hacer la 1, hacemos la 2. Sí, claro. Puede pasar, o sea, situaciones de juego que se genera un intercambio. Okay. Ustedes que ya lo dije mucho, pero el libro que estoy leyendo de Ferguson aplica para todo. Cada vez que comentamos algo, ahora me acaba de pasar. Me acuerdo de alguna parte que haya leído. No, nada, que Ferguson comenta que él también, obviamente, se apoyaba a muchísimos jugadores. Sobre todo los veteranos, Ryan Giggs, Roy Kane, no sé, Cantona. Zarpado. Oh, y cada cosa que pasa en la vida lo leí en el libro y eso que voy 170 páginas. Recomiendo. Ya lo dije. No, que la gestión de grupo para es un todo, entrenador, y más todo. Cuando manejas una constelación de estrellas como aquel United sí. O el Real Madrid posterior, viste, digo, son situaciones que es tremendo. Manejar los egos es tremendo. No, creo que es una de las grandísimas virtudes, te diré, de Ancelotti. Porque los equipos pasa, de Ancelotti. Pasa que él tiene la pija más grande que cualquiera de los que dirige. Sin duda. Es como Ferguson en su momento. Sin duda, pero se la fue agrandando él. No, más pija, vale, más vale. Yo fue operando centímetro a centímetro. Claro. Olvídate. Pero entonces digo. Era gran player Ancelotti, ¿eh? No lo tengo. Milan. Pero en cualquier caso, digo. Porque aparte, los equipos de Ancelotti tampoco se caracterizan por tener un fútbol champagne, ¿viste? No, no. Y sin embargo, no es para de follarse a todo lo que se le cruza por el camino. Hoy el programa va a ser todo cogida, pija. Entonces digo, está ¿dónde bien, está el gran bien. Mérito de Ancelotti? Indudable, en la pija. Indudablemente trabaja bien. En la pija y en la forma de garchar que tiene. No hay ningún tipo de duda. Ah, pero no se puede hacer un clip de nada si vamos a hablar todo el programa con puteadas. ¿Sabes que puede hacer un clip? Pará, ¿no? Yo quiero que Mateo mande un WhatsApp. Mateo, manda un WhatsApp, gato. Mateo, hablo de Mateo M. Britnitz 1891. ¿Ese era tu hijastro? Me gustaría que mande un mensaje al 092-009-020 y poder charlar un ratito con él porque me pareció que lo dijo en serio, si lo dijo en chiste me la creí. ¿Qué? Que está pasando un mal momento y entonces para poder escucharlo y charlar un poquito con él estaría bueno para...
Che, Ulises, me dejó mi novia, está lloviendo. Mándeme un saludo. Durísimo, mate. Por eso, si podemos hablar con él, capaz que le podemos subir un poquito el ánimo y que nos cuente un poco cómo fue todo. Gracias, Cantizap. Recuerden ustedes que sépanlo siempre, siempre, siempre. Acá, acá, acá en este programa, siempre van a tener un espacio para ser escuchados. No sé si le vamos a poder dar la solución o el consejo que de repente ustedes necesitan. Pero acá, en esta mesa, por lo menos mientras yo esté, y me consta que los compañeros también, siempre van a tener un espacio para ser escuchados. Correcto. Sépanlo, porque si nosotros somos lo que somos, es gracias a ustedes. Y ustedes nunca nos soltaron la mano, y menos se la vamos a soltar nosotros a ustedes. Quería aclararlo para cualquiera que esté pasando un mal momento y quiera charlar un rato, acá siempre van a ser escuchados. Si no quieren incluso que se les escuche la voz porque temen que alguien los pueda reconocer y les da un poco de vergüenza, el Bello tiene todas las magias para distorsionar la voz y acá no se achica nadie. Acá vamos todos para el frente, todos juntos. Sépanlo. Un poquito más, habla. No, ya está. Okay. Pero eso podemos hacer con la voz. Exacto. ¿Alguien se da cuenta que soy yo? Sí, ahora sí. Ahora no. Uno, tres, sol, 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 sol. La puta que te parió. Sol, 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 sol. La puta que te parió. Y ahí tenemos que cerrarla. No. Fracasado, hijo, mira. Fracasado, hijo de puta, la puta que te parió. Fracasado, hijo de puta, la puta que te parió. Sol, 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 sol. La puta que te parió. Sol, 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 sol. La puta que te parió, fracasado hijo de puta, la puta que te parió, fracasado hijo de puta, la puta. No, ahí se tiene que cerrar, ahí tiene que ser, fracasado hijo de puta, la puta que te parió. Ahí va. Pero para mí hay que tirar un berre más, voy a pensar. Sí, bueno, y qué grande, oh, el Mare me manda un mensaje que me emocionó. ¿Quién? ¿El Mare? Sí, Martín Marenales, gran amigo que es... Iba a la escuela conmigo. Ok. Me acabas de destrabar algo que yo tengo que decir. Hace meses. ¿A mí? Sí, pero capaz que no. Si vos querés arriesgar al aire, es jugado y no habla nada bien de vos. Uf. Época escolar. Si vos querés, lo hablamos ¿con acá. ¿Con qué lo vinculás? Pará, dame pistas. No quiero exponerme innecesariamente. No, yo me parece que tengo es para muchos después, muertos en el placar. Sí, me parece que es para tengo después. Muchas cagadas en mi vida. Sí, muchas. Sí. Me parece que es para después. Muchas de las cuales me avergüenzan demasiado como para contarlas y al aire. Esta está para cagarte a piñas, ponele. ¿Pero con qué se vincula? Con un amigo mío. ¿Llamado? Nicolás. ¿Apellido? Y ya me estás. Ya si voy, tengo que ir con todo. No, entonces no. Empieza con S. ¿SSH? Sí. Chupapija. Te voy a cagar a piña. Me hiciste acordar por tu amigo Marto, ¿cómo era? Marenales. Ese. ¿Lo conocés a Mare? No, no tengo idea. Nico S es mi hermano. ¿SSHM? Sí. ¿IDT? Mi hermano, pero es mi hermano, ¿Pero yo le salgo a él? Sí. ¿A él? Sí. Pará, porque me sacaste. La concha de tu madre, ¿qué te pasa? Me sacaste de contexto. Perdón. Quiero agradecerle a Mare, que dale, iba a la escuela dale. Conmigo y durante, después la vida nos separó y nos volvió a juntar mil veces. O sea, siempre fuimos muy cercanos cada vez que nos veíamos. Un abrazo enorme, incluso la hermana Belumare, capaz que la conocen. Ah, la, sí. Exacto. Instagram. Y los padres de Mare, unos cracks también. Y Mare es de las personas que más me acompañan en todos mis proyectos. Y me mandó un mensaje y me dice: ponele un resistiré a Mateo. Eso haría tu viejo en Bien Igual y este programa cada vez me hace acordar más a Bien Igual, que era el programa que tenía mi viejo que hacía terapia en Bien Igual, el programa que estaba con Rafa Cotelo en El Espectador. Boludo, lo pusieron en YouTube también. ¿Será él? ¿Cómo se llama? Trent AA. Y puede ser. Está más de trampa. Trent AA se puso en YouTube. Ponelo, resistiré, bello. Ponelo, resistiré. Tres, Alexander Ando. Para Mateo y para todos aquellos que están pasando un mal momento. Acá está. No, pero no es esta. ¿La versión de ataque? Resistiré de ataque, claro. Erguido frente a todo. ¿Es esa, no? Mal. ¿Con Nico? ¿Pero en la escuela? Sí, eso no cambia de persona. Ah, no es lo mismo una maldad con 10 que con 20 que con 30. Liceo. ¿Con Nico en el liceo? No sé si, no me acuerdo si era liceo o escuela. No, porque con Nico no fui al liceo. Bueno, escuela. ¿Escuela sí? ¿Y cómo sabías que era Nico SSH? Porque es el único Nico de la infancia que estaba, le hiciste que algo. Es que no tengo. Vos, te juro, Nacho. Sol, hijo de puta. Ah, no sabía la canción. ¿Qué no, pero no es esta, bello. Oh, bueno, bello, yo se la canto, dale. Resistiré, erguido frente. Resistiré, ataque sentido. Soportaré. No sé si es ataque. Sí, es ataque de la piel. Aunque lo viejo de la vida suple. ¿Qué canta? Resistiré y la cadé. Cualquier. Mezcla. No. Es buena, ¿eh? No. Yo soy freestyler, amigo. Yo tengo. Las palabras se me caen de la cabeza. Te correré en la estación de ahí.
Te mataré. Con un tiro por ahí. Los peores. La peor barra. Estoy para hacer, ¿eh? Tipo, la peor barra de todo el fútbol. Te ganaré. Y te muchos goles. Ahí está, ahora sí. Para vos, Mateo, y para todos aquellos que están pasando un buen momento. ¡Resistí, Mateo! Que peor es crecer. A no quedarse, y acá tienen un espacio para ser escuchados y hacer todas sus descargas ante cualquier angustia, frustración, golpe que les regale la vida. Sepan que acá estamos para apoyarlos y acompañarlos en lo que sea. Dale, mandale, bello. Mientras tanto, Nacho me va contando a ver qué pasó con eso. Dale, Nacho. Bueno, quedo solo. ¿Qué dice la letra? Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos, no, y me pongan contra la pared. No, pero dice que la que la vendiste estaba cortada mal. ¡Y dale, vos! Peor es ser. ¿Qué dice Mateo? Peor es ser Totoa. Mateo, chupame. Mira, Mateo, mira. No te digo nada porque. Peor es ser Totoa. No te voy a pegar en el piso. Y que te rompan hoy la cola. Perdón. Che, bien, Libertadores. Vamos de la Sudamericana, boludo. Nah, el partido que hay por Libertadores, Toto. Es. ¿Qué hay? Con esta lluvia, a ver ese partido, te terminaste ¿quién? Abajo. ¿Quién? Ahí sí no hay guarda con esto que te sale. ¿Quién? Nacional de Paraguay, Palestino. No. Palestino, Nacional de Paraguay. Ya ganó Nacional 2-0. No, Palestino. Palestino 2-0. Resistiré. Bo, encontré la piba del Bondi del año pasado. Tiene foto de perfil con el novio en WhatsApp, dice Rami. Ah, ¿cuando estaba volviendo? Sí, viste, Rami, no era para vos. Che, y el que Mateo que cortó con la novia, dale, pam. Sí, a ver si mando un mensajito. No, pero dijo que no. Podemos hacer lo típico que hacemos los días de lluvia, de ver fotos de los pibes. Me encantaría. Mandame una foto. Una foto estética. ¿De qué? ¿De qué? ¿De cómo están ahora? Pero no muestran la cara, no van a mostrar la cara. Pará. Manda una foto. Mostranos si tu cuarto tiene algo roto. Pará. Mandame una foto. Mostranos si tu cuarto que tiene. Que se vea el chuto. No. Perdón. Arrancando fuerte. Perdón. La verdad, ni Santi Cabo se zarpó tanto hoy. Es que no está. Entonces, a ver qué dice. ¿Cómo no está? Siempre está. ¿Está? Ahí está. Sí. Siempre está. Y Santi Cabo se quedó durmiendo. Y bueno, manden foto de cómo está su cuarto en este momento. No vale ordenar ni una remera. No tengo cuarto, duermo en el baño. Mándale foto al baño. No tengo cuarto, duermo en el baño. Gracias por esta alegría. Era la del cuarteto. ¿Cuál? Hoy todo puede ser que sea canción. Ah, mamá compró y se le rompió. El que mande la primer foto tiene un premio de la camiseta coleccionable que quieran del placar de Totoa. Arreglan con él. Tengo amores. Y así, esta me la hace completa, ¿eh? Esta no mira era. Alfajores. Con todo el mundo. Los perdedores. Como no juego, ni pierdo, ni gano. Sí, a WhatsApp la foto. WhatsApp. Son todos. Sube. Todos el culo. Yo también la asocié con eso, pero no me animé. Ahí está, mirá, la primera foto que llega. ¿Quién será? Mika, que no está viendo programa, ¿no? En la laptop se pisó palito. Mika Fejer está viendo los mejores paisajes de Berlín 2018. Perfecto. Un capítulo de la serie. Está muy bien, Mika, la verdad. Con este día. Che, peores lugares en los que se han quedado dormidos. Yo una vez me dormí. Mandá, que hoy no quiero laburar. Mandá. Una vez me dormí en la ventana de un restaurante. ¿En la ventana? Sí. ¿Así? Tenía marquito y me dormí. No, boludo. Y en el baile también. ¿En el baile? Me despertó el guardia. No, anda a tu casa. ¿De borrachera o de sueño? Un poco y un poco. Había sí, dos por re borracho, boludo. Dos por uno de daiquiri. Yo tenía 18. No. Tenía 1000 pesos en el bolsillo. Qué rico daiquiri, boludo. De Durazno, me acuerdo. En Zebra, ya un baile que no existe, así que lo puedo nombrar. A ver, una pipa, este es sideral, bueno, ¿no? Mucha fuerza. Este es sideral que fuma en pipa. Mucha fuerza, sideral. Mirá. No, bellazo, no, que está la bola de Totoa. Bueno, pará, tampoco estará. Bueno, qué sé yo, boludo. Pero pará, ¿qué tiene ahí? ¿Un colchón sin sábana? ¿Qué es eso? No, el tipo se meó anoche. Pero y lo está. ¿O te llueve el techo? Lo está aireando. Sí, mirá, ahí está el agujero.
A ver, haceme zoom en las anotaciones, bello. Por favor. ¿Qué tiene? ¿Esta es la remera que me diste para adelante la otra vez? No, era de otro color. De hecho, te iba a decir que estaba muy bien igual. No, te iba a decir que era muy parecido. Ah, pero elijo. A ver. Ay, no llego a leer. Un día me dijo mi vieja. ¿A dónde vas si estás tan apurado? Le dije, vieja, hoy juega la gloria. Sabes que yo lo sigo a todo lado. Perdóneme, vieja querida. Si un día me lleva la policía, será por defender estos colores o por haber matado una gallina. No me la sé más. Ganar la copa es lo que quiero. Por este campeón me chupé los huevos. ¿Otra foto ahí, bello? Yo te doy todos los segundos que quieras. Yo soy re borracho, boludo. Y estoy re en pedo, man. Re borracho. A ver, pará. ¿Podemos jugar a que consumiste diferentes sustancias? No. Déjame mi personaje que sea libre de expresión. Como Dynamo. Se extraña. ¿Dónde estás, Andy? ¿Puedo jugar de fondo la cumbia de los trapos? A todo lo que da. Un día me dijo mi vieja. Hijo, limpia la caca. Dejate todo el water cagado. Estoy padrido de limpiar tu caca. ¡Epa! A ver. Pará, pero entra, está lloviendo. Churrasco. Pa. Mayonesa. Sacá la botella. Pa. Mayonesa que no es la del H. Sí. ¿Sabés qué? Más les envidiaba a los argentinos más que a la Copa del Mundo cantar esta canción a todo lo que da. Che, mirá lo que es ese plato, Toto. Churrasco y fideo moñito. Oh, ponele queso, hijo de puta. Pero falta, esos fideos le falta pasar por la sartén, ¿eh? No, también, está muy bien. ¡Hue! El menos cumbiero del mundo. ¡Hue! ¡Hue! Había una. Había una purga, boludo. Callate, no sé qué me pasa, boludo. No sé qué me pasa, que te re borracho. Callate un segundo, la concha de tu hermana. Estás hablando más que Santicapo. No sé cómo hacer para que no sature el micrófono del tío, boludo. Ya no sé qué compresor. $800 vale el micrófono y lo saturaron. Ay, me pasa que te re borracho. Nacho, escuchá. Subí bello. En el talón. Borracho, te re borracho. Sos su cabrón. Abandonate el tuyo porque sos cabrón. Solo borracho. A un periodista deja laburar. Agárrate todo. Ay, Toto, no se puede decir que hoy está mal. Hoy no estamos robando la plata. No. Hoy no pasamos por otro lado. Es el mejor programa del año. No, y es lo que pasa que yo te re me escribió mi madre. Sí, madre, está viendo, esto es un papelón. Estoy sobrio, madre. ¡Pala! ¡Hacha! Nacho, para un poco. Listo, más. Paro. No hay problema. Gracias. Culpame, que borracho. ¿Cómo se llama tu vieja, Nacho? Sonia. Gracias, Sonia. Ah, qué paja, me puso el freno de madre. Aviso por las dudas a ustedes y a la comunidad que nos fue el reclamo. Fue un pichicito la cosa. Este hace Mewin. De acá, vamos por la foto, hay que ver si la gente hace Mewin. ¿Qué es eso? ¿Qué estás jugando? El Candy Crush. ¡Ah, es Martín! Martín, este tipo de. ¿Pero es argentino? No, Martín es uruguayo. ¿No tiene a Diego ahí? Es Luis Suárez, tarado. ¿Sí? Claro. Ah, ¿lo tiene fondo de pantalla o lo está editando? Mirá. Ese fondo lo hizo Martín. Esa foto la hizo Martín, es verdad. No sé si Martín es el que mandó la foto. Martín 1899, de los mejores diseñadores deportivos que ha dado este país. Que de hecho es el que diseñó también la foto de Suárez. No viene, vuelve, ¿no? Sí. Entre Martín y otro muchacho que fueron reconocidos cuando se hizo la bienvenida de Suárez. El nombre, boludo. Preciosa movida. Martín y el otro chico, no me acuerdo. Se me fue el nombre. Tienes canción que me emociona, ¿no? Sonia. No, Sonia. No. Che, el cantante murió. Para. ¿En serio? Sí, hace tiempo. ¿Esto que yo lo grababa? Sí. Yo olvidando. A ver, otro. ¿Este qué hace? En el laburo. Mira la coste. No, pasa que la coste es muy caro, ¿no? ¿Por qué nombras marcas? ¿Podés hacer zoom en ese cartelito que tiene colores? Bro. A ver que. ¿Vamos a chumear? No, abajo. ¿Para qué dice ahí obligatorio qué? Obligatorio. A ver. Para, capaz que estamos matando un bro si mostramos mucho detalle, vos. Y bueno.
Dólar 39 pesos, está 40, están robando. Pagan pesos, hermano. A ver abajo, a ver abajo, ese cartel blanco. ¡Cumbia villera! Mirá lo feliz que parezco. A ver. Clases VIP, 33%. Clientes, ¿qué? Clientes VIP. Vos, ¿sabés que iba a decir algo, no? Justo, no, mirá. No, pero eso es secreto. Calidad cal. Eso es secreto empresarial. Ah, bueno, no me culpo. No, no mandes en cana, no mates un bro, en serio. Capaz que está mirando su jefe justo y vamos todo en cana. No, si está mirando a su viejo, si comenta, no, su jefe. Lo tiene que echar en este momento. Bueno, por eso, entonces no lo mandes en cana. Ah, bueno. Vos, yo iba a decir algo, no sé si lo iba a decir antes o porque lo vi así en la carrera. A ver. Iba a preguntar qué es de la vida de Juanma García Pintos. Ah, yo tampoco. Y apareció. Mira. Ya tiró su VH, así que Juanma, me quedo tranquilo que Baruja Yeme, estás bien. ¿Vos lo viste? ¿Estás vivo? ¡It's alive! Te juro que el VH significa bien hablado en el chat, ¿no? ¿Puedo decir algo? Dale. No sean bobitos, que no manden foto bombita porque no se puede ver. ¿Pero qué? Bobitos. Ah, foto bombita. ¿Pero qué manda? Foto de la verga, tarado. Pensa un poquito. Usa un poquito la cabeza. Conecta esas dos neuronas que te quedan después de haber fumado tanta marihuana entre los 15 y los 22. Por ahí está mirando mi madre. ¿Y qué? Si son todos unos pendejos pajeros fumones. Bueno. Entro en esa bolsa también. Por eso te pido que pare. Yo ya no soy pendejo. Por el claro. Mirá que calidad. A ver. Ah, Excel ordenado, muy bien. No hace Mewin este. No hace Mewin. Está. Listo, le robamos todos los paisaje, clientes. A ver el paisaje. Sueldo por esa ventana, mínimo 35 lucas. Más. AirPods, listo. Estás loco. $1,500. Eso es un. Acá estás hablando de 1,500 dólares. 60 palos arriba. Sí, mira, piso alto, AirPods. El buzo no está roto. No escuchá, se come las uñas. Escuchá, no te voy a pedir ni nombre ni de qué trabajas. Sueldo. Si podés mandar un mensajito con el número. Sueldo, para mí 65. No, para mí más, 82. Pará. Sí, 80, hincha nacional. 82 que le quedan en la mano, 71. Y sí. Está muy bien. El pibe continúa. Pero la empresa le paga el celular. Igual te queda menos, si ganan 82. Sí, 60. Bueno, mandó el cartel que querían ver eran los nombres de mi jefe, hijo de puta. Bueno, perdón, amigo, perdón. Vos también te regalás, ya sabes que está mandando. A ver, este. Este está este puro. Con unas sedas ahí abajo. Está el picador también, ¿no? Este tipo guarda el papel higiénico en el cajón del cuarto. 100%. Por la. ¿Qué querés decir con eso? No, que está resfriado. Masturbación. Está resfriado. Sí, no se para la cama. No, se toma ese trabajo. De hecho, 3 de la tarde también. ¿Qué? ¿Se toma café con leche? Sí. Ah. Sin café. ¿Hay otro? Pero no mira toda gente adinerada. ¡Qué bien! Esa la a ver si empiezan a suscribirse. Esa manzanita, ¿no? ¿Qué está estudiando? Y eso. Con profes planificamos y miramos guarda. ¡Bien! Mirá, ¡papá de Dios! Pero pará, profesor. ¿Esa compu es manzanita o no es manzanita? No es. Es esta misma, me parece. Harry Potter. Hijo de puta. Sí, Harry Potter. La tele, bien, che. A ver, mostrar un poquito más yo. Quiero ver el rack. A mí me gusta analizar la economía de la gente. Bien. Claro, mirá. Bien. Grande, está, ya te quemaste. Ya no mandes el número, Nachito. Bien, amigo. Nachito Buceo se acusa de ganar arriba de 100.000 pesos por mes. No, dijo. No voy a dar números, pero voy a decir que era yo. O sea, gana arriba de 100 palos por mes. Linda, Nachito Buceo. Nachito Buceo que vive en Luis este Alberto Herrera, 37-43. No daba un peso por bueno. Piso 4, apartamento 01. Hay uno que ¿cómo no das? ¿Estás loco, Nacho? ¿Cómo no das un peso por Nacho? Nacho es un tipo muy instruido. El físico. Nacho fue al asado de camisa, boludo. Vos porque lo conocés borracho y drogado, pero también es un éxito. Borracho. Es un exitosísimo. ¿Cómo trabajador se puede mandar? Pone Lucas, arriba a la derecha de tu pantalla, amigo. Pará. No, ¿qué haces? Ahí puedes mandar. A ver, bello. No. Ojo, altos parlantes tiene. Sí, che, ponele un cuadro. Son las 4 de la tarde, pendejo. Hacé la cama, boludo. Qué placer que parece innecesario, pero te cambia la experiencia. El respaldo de la cama. No, mirá esto. ¿Qué me mandás, boludo? ¿Qué es eso? ¿Un cisne? Morroso. ¿Es un cisne? ¿Corta uña? No, hacerle zoom a ese trozo blanco. No. Es papel con moco, boludo. Origami. Origami en moco. ¿Viste? No, porque a mí me regalaron un origami que es bastante parecido a ese, ¿sí? ¿Qué? ¿Con moco? No, de papel. Me lo regaló. Ay, ¿cómo se llama? Ya para que te lo voy a decir. Miguel Simón. Me lo regaló Mariana Laguna.
Pablo pone, soy profesor, hermano, ¿cómo voy a hacer clase de alta? Perdón, amigo. Bueno, tus viejos tienen un buen pasar, Pablo. Tampoco nos hagamos los pelotudos, tenían tremenda casa, Pablo. Y la herencia que agarraron. Dale, Pablo, vamos arriba, Pablo, porque yo estoy re borracho y digo todo. Yo veranías en José Ignacio, Pablo, dale. Yo te vi. Yo te vi. Yo te andar en zunga con la pija afuera. Yo te vi pedir cerveza en el boliche más caro de Punta del Este sin preguntar el precio. Yo perdón, mamá, perdón. Yo tengo que hacer que me paguen, que es que no me echen. Así que tengo que hacer de personaje hasta que termine el programa, perdón. ¿Sabés que hace, a veces hay gente que tenés el síndrome de Tourette, ¿no? ¿Tourette es? Sí, pero no podemos jugar con eso. No estoy jodiendo. Tengo un límite. Tengo un límite. ¿Está? Moco del cíclope tuerto. Ay. ¿Por qué tanta risa? Eso gracias. No sabía qué estaba leyendo y... Cíclope tuerto. Ay, Dios, boludo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, analizando fútbol, el tipo. Oh, no, está viendo... ¿Ustedes dicen que preparan la foto? No, está viendo un partido recontra... Sí, no, preparan la foto, preparan. Este tipo está viendo un partido de la B de Moldavia. Para mí este tipo no, trabaja Platense, con algo de esto, ¿eh? Platense arriba. Para mí este tipo está trabajando con algo de scouting o similar. Sí, no, ¿quién lo está procesando en un programa, mirá, boludo. ¿Qué? No, no es así nomás. Sí, boludo. Sí, 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 sí. Este tipo está trabajando con algo de... Llamalo, bello, llamalo. Llamalo sin preguntar. No, 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 un martes a las 4 de la tarde viendo la repetición de Platense y San Lorenzo. Está trabajando este hombre, no tenga duda. Mental. Está trabajando, no tenga duda, está viendo el fútbol, está viendo la pelota. Llamalo. Sí, pará la concha tu madre. A ver si entiende. No, le hablo yo, estoy re borracho. Hola. ¿Qué hace, pa? ¿Qué anda? ¿Todo bien, todo tranquilo? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. ¿Quién sos? Año de nacimiento. No, mentira. ¿Cuántos años tenés? ¿Nombre? No me quemé. Un nombre. Pero nombre tirame, tirame que sea nombre de Twitch. Ahí está, tirame que sea un apodo. Nico Quintana. Ya te lo digo. Nico Quintana. ¿Tuviste en el asado, no, Nico? Sí, sí. Claro. Bien lo tuyo. Fiel, fiel. Pará, Nico, perdóname. ¿Viniste a la playa a jugar al fútbol? Sí. No, me fui antes. Te cagaste. Cagón. Bueno, pará, quédate, Nico. Me cagué. Bien cagado. No, mal cagado, fue un fugolazo, ¿estás loco? Vos te perdiste el gol del siglo, el gol Puskás de Amílcar te perdiste. Y por supuesto, lo vi igual. La Roberto Vaciada de Nacho Prina que la sacó de la playa, no del arco. Estaba borracho, boludo. Borracho, viví borracho. No había alcohol en sangre igual. No, cero, cero, cero. Creo que había un poquito de sangre en el alcohol, así nomás. ¿Me explicás qué concha sé de tu vida que un martes a las 15:53 está viendo la repetición de San Lorenzo 0 Platense 0? No, ojalá estuviese viendo la repetición. Estoy laburando, ¿viste? Papá. ¿Pero qué es? ¿Qué haces? Scouting, estadística, cuestiones. Estadística, exacto. Qué rico. ¿Pero para un club o qué? No, para una empresa. Pará, ¿se puede contar todo o tenés contrato de confidencialidad? Y vos preguntás y yo te veo tratando de responder. Perfecto, es una empresa. ¿Estás en blanco? ¿Vivís en Uruguay? ¿Cómo? ¿Vivís en Uruguay? Sí, sí, sí. ¿Es una empresa uruguaya? No. ¿Es una empresa sudamericana? No. ¿Es una empresa europea? Déjalo tranquilo. Exacto. ¿Se puede saber el nombre de la empresa? Stats Perform. ¿Y es una empresa que contribuye con clubes o que contribuye con el mundo de apuestas deportivas? Epa. No, con clubes. Con clubes, o sea... No, pero ricas cosas. Clubes, federaciones, etcétera. ¿Brinda servicios de scouting, como quien dice? ¿Pero qué hace? O sea, ¿cómo...? Sí, el servicio de estadística. Después, para qué está utilizado, depende de cada club. ¿Pero cada jugador, o sea, qué pones vos, federación? Ponele? ¿Tenencia de la pelota y eso? Todo, sí. Cada toque de pelota o acción que hay en un partido, nosotros lo registramos. Pero claro, vos no lo hacés a tiempo real, sino que lo hacés, digo, mirando ahora partido. No. La empresa estaba en Uruguay, ahora hace 4 años se fue con el tema de la pandemia. Y ahora nosotros en Uruguay hacemos solo lo que es una parte del análisis, que es después del partido. Nosotros hacemos las correcciones de lo que dos analistas analizan. Hicieron en tiempo real. Mirá qué maravilla. ¿Cuántos partidos de fútbol tenés que ver por día entonces? No, eso depende. Yo, como este no es mi trabajo principal. Dentro de la empresa. Esto lo hago de manera secundaria. Pero pará, me voy organizando los tiempos. Cuando decís que no es tu trabajo principal, ¿te referís a que tenés otra fuente de ingreso o que en la empresa habitualmente cumplís con otras funciones? No, tengo otra fuente de ingreso. ¿Qué sos o qué haces? Trabajo en una aseguradora. Perfecto. Y pará, ¿y a este trabajo hace cuánto que estás en este puntual de scouting o de estadísticas? En este, en realidad, yo trabajaba antes cuando estaba en Uruguay, trabajé 4 años y ahora hace uno que volví a trabajar con esta función. ¿De forma remota? De forma remota, exacto. ¿Y en inglés o en español te comunicas con tus superiores?
Se supone que en inglés. Yo me comunico con traductor. Ok, ChatGPT a morir. Está bien. Nada, el traductor de Google. No llego a ChatGPT. Acordate que con el Samsung 5G podés traducir la llamada en vivo en el momento. Sin necesidad de aplicación. Estoy más cerca. No, igual todo escrito. Pará, y. No tengo que hablar. Pregunta, porque el chat te está consultando sí. Y yo sin meterme en tema de números te voy a hacer una pregunta. ¿Vos cobrás por partido que analizás o tenés un salario fijo? No, por partido que analizo. ¿Y vos podés pedir la cantidad de partidos que quieras de acuerdo a tus tiempos disponibles o te exigen determinada cantidad de partidos? Exactamente. Lo primero. Buenísimo. Entonces, o sea, te manejas. ¿Y te gusta? ¿Te diviertes? O a veces, claro, porque la verdad, este San Lorenzo Platense, ¿lo pediste o te lo digo? 0-0. No, agarrá progreso, gracias, que fue un partidazo. A veces un poco tedioso, pero dependiendo, yo qué sé, el partido y un poco las actividades que vos tengas en el día. Yo qué sé, hoy ponele que está, que justo estoy en mi casa y eso, la verdad, está, yo qué sé, me copa de fútbol y mal bien, nos conocés un montón. ¿Y cuánto tiempo está te además lleva procesar toda la información del partido, de un partido que dura 90 minutos o 96 con los de cuento, ponele? Ahí depende mucho del partido, de qué liga sea, porque dependiendo la liga que sea y la importancia que tenga, es el nivel del analista que lo analiza. Ajá, la exigencia que entonces, te piden, claro, de los datos. Hay partidos que capaz, no sé, un partido de España que lo haces, lo terminas en 3 horas, 2 horas y media, y capaz que hay un partido de, yo qué sé, la liga turca que lo analiza 15 minutos medio manco y... Y claro, ahí metes 4 horitas, metes capaz. O sea, porque tenés que arreglar muchas cosas de las cagadas que él se mandó. Claro, tenés que arreglar muchas cosas que le pifiaron los demás. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuánto fue la máxima cantidad, desde que estás en esta modalidad de elegir vos la cantidad, cuánto fue la máxima cantidad de partidos que analizaste en un día? 2. Bien. Sí. Y un terreno que si no querés no respondas. ¿El pago cómo lo recibiste? ¿Depositan en tu cuenta en dólares? ¿Alguna billetera digital? ¿Criptomoneda? No, mensual, por la cantidad de partidos, mensual a la cuenta bancaria. Che, ¿y dónde, ponele que hay alguien más del chat, capaz que no querés perder tu trabajo, pero dónde se manda eso? O sea, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegué yo a la empresa? Sí. Cuando estaba en Uruguay, lo que pasa. Yo llegué por intermedio de una persona que me conocía y que estaba yo, en realidad, en ese momento tenía 20 años. Estamos hablando hace casi 8 años atrás. Sí, 8 años atrás. ¿Y no tenés, qué edad tenés, Nico? Y 28. ¿Y no tenés ni idea quién carajo usa el servicio que tu empresa brinda? Vos llevas, vos reportás los datos para allá y a partir de ahí lo que hace la empresa con esos datos, claro, no tenés ni idea. Sí, o sea, lo sé, pero porque por lo que yo trabajaba acá y más o menos entiendo y sé cliente. Acá tus funciones eran distintas y vos lo que hacías era de repente enviar los reportes a diferentes empresas, claro, clubes, acá lo que pasa es que teníamos como una vía mucho más directa de lo que tenemos ahora. Nosotros ahora reportamos hacia otro país para que ese país, digamos, codifique los datos y los edite, los ensamble y los haga funcionar, valga la redundancia, en función de lo que necesite el cliente. ¿Y cuál fue? Antes nosotros éramos como un poco más directos. Si podés nombrarme uno solo, el más poronga de todos los clientes con los que tuviste contacto, o sea, como organización, empresa, club, federación. Y Conmebol. Mirá, Conmebol íntegra, zarpado. Buenazo. Sí. Buenazo. Sí. Bueno. Che, pará, una de las últimas. ¿Y ya te aburre o seguís disfrutándolo? No, lo disfruto igual. Si pudieras... Sí, dale. Sí. No, dale. No, es que es como te digo, depende un poco de, a veces el partido y eso, pero lo disfruto mucho teniendo en cuenta que es fútbol también te permite, si bien tenés que estar muy atento, te permite esto, ¿no? Ver escuchar, claro, un stream, yo escuchar, no trato de no ver mucho, claro, pero escuchar y eso, más o menos lo va relojeando, es en tu casa, así que está a ese punto lo va más o menos tranquilo. Dos preguntas más. Este San Lorenzo Platense, por ejemplo. ¿Qué audio recibís? ¿De relato o el ambiente limpio? ¿O ninguno? Para que te digo porque lo tengo mute. Dale. O sea que creo que es italiano, nene, ¿no? Mirá. ¿Italiano? Sí, puede pasar perfectamente. ¿Mirá? Sí, italiano, por algún lado de eso. Pero no tenés casi nunca es el relato del fútbol argentino. No es el muy poca vez. ¿Y qué pasa cuando estás, por ejemplo, haciendo un partido de la Liga Turca, que no conoces a los futbolistas, en alguna situación en la que no logras determinar bien qué jugador es, por decirte algo? No, está Nacho Ilari, lo tenés que determinar como sea. O sea, es una gran parte de tu trabajo saber exactamente cuál fue el que metió el pase.
gran porcentaje de la revisión nuestra es el tema de corregir los jugadores, porque claro, eso te limita todas las estadísticas. Claro, en el análisis a tiempo real podés fallar o no podés fallar. Sí. Pregunta... Nuestro poder, digamos, en nuestras funciones, que podemos retroceder y adelantar todo lo que nosotros queramos. Claro. Entonces, si vos no sabés cuál es un jugador, te vas hacia atrás 5 minutos, igual lo empezás a seguir por la cancha hasta que más o menos tenga un distintivo o se pare en alguna zona de la cancha en donde vos identifiques qué jugador es. ¿Y alguien te supervisa? Si vos la cagás y en lugar del pase del Ali Errado lo pones a Nacho, te cae una multa, te putean, no sé, alguien te supervisa. Sí, ahí te... Claro. Te mandan un reporte, una devolución, y te dicen, te erraste en tal cosa y... Pero vos decís que, por ejemplo... Millonario, meada. Este San Lorenzo Platense que estás ahora analizando vos post-partido, ¿lo está haciendo también otra persona? Y cuando hay discrepancias, ¿es que ahí surge a ver quién la cagó? ¿O cómo se revisa tu laburo? Solo yo lo estoy haciendo. ¿Y cómo se revisa? Se asigna un part... ¿Y cómo sabe tu jefe que el pase que vos le pusiste a Prina en realidad fue el Ali? Claro, porque después de que yo lo analizo, seguramente en la oficina de donde está la empresa, se hace como un control de lo que yo hago. O sea que hay tres procesos para culminar. Pasa por diferentes etapas para que llegue prácticamente de manera perfecta al cliente. Se supone que cuando llega el cliente, ya está depurado. O sea, no debería haber ningún error, porque o si la cagó el analista, te percatás vos, y si la cagaste vos, se percata el que está en la oficina, tu superior. Bueno, ya no sé si es tu superior, en realidad es un eslabón más de la cadena. Sí. Y la otra pregunta. Pará. Pregunta al chat. Sí, me emocioné. El mejor partido que te tocó analizar. Vos sabés que 2x3 te agarra algún partido de mierda que decís, mira, este plomo, y termina siendo un partidazo. Y conocés jugadores como unos locos, te digo. Claro. Te toca alguna liga. Ahora estamos mucho con la liga de Israel, y te toca algún ciudadano de allá que... Mirá, no sabes si la va a pudrir en un ángulo, te va a tirar una bomba, pero son bastante buenos. Te metiste en un terreno delicado, pero me voy a hacer el que no escuché porque el programa es amistoso. Escuchá, una pregunta, Nico. Dos, en realidad. La primera, ¿en vivo lo llegaste a hacer alguna vez? Sí. 4 años. Y es otra cosa, es otra historia mucho más exigente, mucho más de palo y palo, mucho más de intensidad. Estás con los ojos metidos dentro de la computadora. Y la otra, si te gusta tanto... ¿Por qué tenés otro laburo? ¿Porque no tenés la posibilidad de hacer la cantidad de partidos suficientes para autoabastecerte? ¿O porque te gusta poner los huevos en diferentes canastas? No, es todo un tema eso. Está, clarito. Está lavando plata a lo loco. No, para mí viene más por un tema familiar en la aseguradora. Mirá lo que te digo. ¿Vos sabés que quise vender el video de Nacho haciendo freestyle en el asado? Estoy viendo a ver si puedo sacar ahorita eso. Olvídate, amigo. El 80 va para mí. Después hace lo que quiera. No, pará, 80, vos. Papá, que estuve 2 minutos y medio grabándote. Pa. Pero ¿cuál eras, boludo? Perdón, viste que. Estábamos ya. Ya camisa, altura, camisa no, azul. No sabía camisa ni quién azul. Estaba al lado tuyo. ¿Eh? ¿Camisa azul? No. Ah, remera blanca. No usa camisa desde el cumpleaños de 15. Bueno, amigo, si la vendés, avisame. Pará, botón. Bueno, nada. Nico, yo festejé la de Llano ayer, ¿eh? ¿Te gustó? yo festejé la de Llano. Bien, Nico, bien, gracias. Che, Nico, te convertiste. El gato, estoy seguro que alguna risita metió. No, me tiró. Yo no, te digo la verdad, era tal el ruido que había, sobre todo la gente de Goes, que el gato me dijo algo de carnaval y yo no lo entendí bien. De hecho, le pedí que me repitiera. Me dijo, esa la trajiste del Teatro de Verano, como diciendo, linda mecha. Sí. Es verdad. Gracias, Nico. Te convertiste en un ser respetado por el chat, me quedo tranquilo que me percaté de inmediato que el tipo no era tanto toba de estar mirando San Lorenzo Platense repetido, sino que estaba laburando con el partido. No, había que ir. Pero Totoa está enfermo la cabeza. Por eso, por eso dije tanto toba. Totoa está enfermo la cabeza. Vas a Totoa al diccionario y te dice... Dale. Está todo mal, Totoa no se puede ser que se acuerde de cómo salió Nacional el 19 de abril de 2013. Hacele una, a ver. ¿Vos sos bolso? No, mancho. Ah... Son detalles. Te iba a decir que lo pongo en el No, pero banco fuerte a Totoa igual. Me gusta el concepto. Soy asiduo en los streams de Totoa. Qué rico. Me gusta el concepto de síndrome de Totoa para aquella persona que no puede dejar síndrome de mirar de partidos de fútbol, incluso aunque se haya jugado en el año 30. Sí, está muy bien. Pero el tema igual no es la cantidad de partidos de fútbol que mira. No, la cantidad de datos que retiene. Memoria RAM. Memoria RAM. No, pero lo que es el fútbol que mira también igual. Mira más partidos que yo estoy seguro que de esta mesa.
Por no, fin de semana, es que mi... Totoa debe mirar lo mismo que nosotros tres sumados. Sí, Lali, pero... A mí sí. Ni me cuente. Bueno, mirá, yo miro a Razi, ponete, yo miro a Razi, tenés, no, no sé... Estás enfermo y estás todo el fin de semana en cama y no tenés ahí, yo qué sé, te pones a mirar 5 partidos de fútbol uruguayo y todo el fútbol argentino y te pregunto dentro de 2 semanas de los 7 partidos que viste y ni qué te va a contar. ¿Quién hizo el gol en 3 partidos? Nada, este muchacho se sabe del FAU que hubo a los 25 minutos de tal la tal. O sea, tiene una memoria que es una cosa increíble. Estás diciendo que sos anticap con la voz distorsionada. Qué pendejo de puta, boludo. Hoy cuando prenda stream, díganle algo, boludo. Y Luca me no, gustó. Te puteó, Luca. No voy a hacer preguntas de anticap porque lo banco. Pero está para hundirlo fuerte. Tiene que ver, boludo. Nosotros también lo bancamos, pero mató a su bros. ¿Se sabe su paradero? Para mí, te digo la posta, para mí se quedó dormido 3:20 y vio que era 3:20 y dijo, ya fue. ¿Y ahora está durmiendo o ahora se está haciendo un refuerzo? Porque al mediodía mandó mensaje. Claro, está despierto, Toto. Ahora, no, probablemente esté en Discord con los amigos diciendo... No puedo entrar a Twitch porque se va a dar cuenta que estoy mirando. Qué bárbaro. Ya lo llamé 10 veces. Bueno, Nico, amigo, te queremos y te mandamos un abrazo nuevo en abril. Que es el asado que invita a Lali. No. Estamos ahí. La punta de la chota. Chao, amigo. Nos vemos. Chao, me sirvió para bajar un poco, ¿eh? Pero ya no tengo ganas de hacer el programa de vuelta. Me quiero felicitar. ¿Entendés? Me quiero felicitar. Estaba bien. Porque en el momento que tiró el berretín lo entendí como berretín y no quise entrar en detalles. Se subió. Ah, está. Digo, un chiste, la necesario. Chiste. Se tiró un chiste, un pedito. Pero por eso yo tiró una el tono y no me iba a meter. Venía haciendo bicicleta, pasó, cambió de. No quiero hablar con Santi Capes. Estoy completamente enojado. No, completamente enojado. No va a entender. No. ¿Cortó? Obvio que está despierto. No, porque boludo. Lo estoy llamando yo, por eso te atendió. No. Yo lo estoy llamando cada 2 minutos. Yo no quiero hablar con él. Vos no hables con él, yo sí. Está bien. Pero te iba a decir, no, hablando en serio. Una más. No me voy a hacer el boludo, pero sí quiero decir una pequeña cosa. Como ustedes saben, desde el 7 de octubre del año pasado resurgió el conflicto entre Israel y Gaza. No me gusta hablar de Palestina porque puntualmente, o más que Gaza jamás, pero bueno, sin entrar en mucho detalle, y acá hemos conversado fuera del aire en diferentes ocasiones cómo tratar el tema y resolvimos no tratarlo porque es un tema muy espinoso, es un tema muy delicado y acá venimos a tratar de pasarla bien y no generar ningún tipo de división. Incluso el otro día en la marcha del 8 de marzo también ocurrió un hecho absolutamente indeseado de todo punto de vista que no quiero profundizar, cada uno sabrá o no de lo que estoy hablando, pero no importa. Y como acá el programa tratamos de que sea en un territorio recontrameno y seguramente tengamos posturas encontradas y no se trata de quién convence a quién o ver quién tiene razón, procuramos evitar algunos temas que sabemos que no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, nada, simplemente aclararlo porque como Nico hizo un comentario desafortunado, no quise tampoco caerle con todo, sino que elegí mantener la tónica que venimos eligiendo hace mucho tiempo. Y no es hacernos los boludos, es simplemente aplicar la frase, que haya paz sobre justicia. Punto. Porque acá venimos a pasarla bien. Correcto. Ya está, cada uno tendrá sus mecanismos en sus propias redes sociales, en sus ambientes íntimos para expresar lo que quiera. Pero acá la prioridad es divertirse. Dicho eso. Decirle algo, yo soy su pelotudo, boludo. Estás hablando de hacer. Y me pone a santicar con Holder, boludo. ¿Cómo le vas a pedir una foto a Holder? Fucking. ¿Hay más fotos de cuartos? Manden foto de cuartos, va. Che, daría va. La vida por ponerme unas medias secas, ¿eh? Yo no tengo, amigo. No, yo tampoco. Las tengo mojadas, si no te las doy. No usaría unas medias usadas, pero ni. ¿Y dormís con media? Ya, pijate. Mentira. No, posta, habla de dormir con media soquete. Sí. Yo también. Incluso puedo dormir. No, sí. A ver, Celu. Sin luz, pero. Hermano, está gastando datos. Pero así hay que tener la luz ahora. Lo valemos. Perfecto. ¿Qué dice atrás? ¿Dónde es esto? ¿Qué barrio, che? A ver. Me vuelve loco, ¿viste esos videos de TikTok? ¿Qué dice peleador? No, creo que es. Fali. No. Peinados. Poli peinados. No, ¿viste esos locos que juegan a que les muestran una foto y saben de eso? Me parece increíble, sí. Boludo. A ver, te digo el barrio donde es. Eso es en. Eso es en Maroñas. Los ojos se ve chiquitito. Si le pego que se Maroña, soy Dios. A mí me gusta cuando fuma. Luna. Bueno. Anto sos vos, bien, Anto, muchas gracias por utilizar tu economía en mi trabajo. Se agradece. Ah, es Santo de San José, estuve lejos, entonces. Lejos. ¿Hay más fotos? Venga, balada.
En Playa Pascual. A ver. Acá tenemos para analizar. Ventilador Guerrero. Latas. Me encanta las hojas de foto. No, increíble. Eso es impagable. Es impagable. Hermoso. Tiene como 6 mate, boludo. Orden 5. Sí, orden costó. Estética 7. 6. Poder adquisitivo 7. Amigos, está, tenés colgando una zapatilla, pa. Pero es un quilombo eso. Ah, latas. Grafitero el pibe. Grafitero. ¿No son de cerveza? Mandame un graffiti. ¿No son de cerveza? No, me parece que no. ¿Cómo se llama la serie? No. ¿Cómo se llama la serie de que el loco se escapa de la cárcel que tiene... Prison Break. ¿Y cómo la segunda palabra cuál es? La segunda palabra es Somos Tres, maestro. Estás matando un bro. Igual me estoy meando de vuelta vos. Posta. Ah, mira vos. Posta vos. Bueno. Yo no sé qué tiene este juguito que es tan rico. Me parece pero... que el productor de los 40 va a tener ya los 31. No, estoy. Es un tema que. Bueno, yo les conté que me meé encima. O sea, tengo problemas para controlar la energía. Dale, hay más fotos que yo. Igual Break no es roto. Yo no sé mucho inglés, ¿no? Pero. Swing de esta canción. Ay, Dios. Dios mío. Bueno, hay pausa, ¿no? Como todo en la vida. Pero hagan la cama, boludo. Hagan la cama. Está acostado. Hagan la cama. A ver, está perfecto, a ver, está acostado. Está acostado. A ver, a ver. Está claramente una persona que vive con los padres. ¿Qué es eso? Es una silla con ropa. Che, grande el cuarto. Pará, tiene un perfume caro. Perfume caro, vive con los padres. Este tipo vive en Mutagorda. Lo vamos a poner los tres. Estética. A verlo. ¿Cuál era? Estética. Nivel adquisitivo. Prolijidad. Prolijidad te puedo poner un 3. Llegás al 3. Ni las medias de la cama sacaste, pendejo de mierda. Sucio. Ni las medias de la cama sacaste, hijo de puta. Tele, bueno, mancha. Prolijidad, ya te dije. Prolijidad, esto me es gusta, un 3. Me gusta el cuarto, Si tuviera prolijo. Estética es un 6-7. Sí. Y nivel adquisitivo, desgraciadamente un 6. No. Pero no, tus padres pasan por un 8. Y vos. Y estás en la lucha. Sí, vos, que cuánto. No sé cuántos años puedo tener. Bueno, seguimos. A ver, acá Totó. Acá se esconden cosas, ya te digo. A ver, ¿hay play abajo? La estética está muy arriba. Esa plantita verde. ¿Le damos un 8? Sí. Está, 8. A ver, bello, Play 4. Play 4, ok. El nivel adquisitivo es un... Un 7. 6.50, 7. No, no tiene la 5. No tiene la 5. Y estética, prolijidad, 8. 8 porque ese cable... No, ese estética, cable está mal. Esa foto es un 9, boludo. Sí. Pero prolijidad, 8. Mira ese cable. Y el cable tendría que estar matado. Estás loco, el otro cable también. Es una cinta. Pero en general está bien, Sí, está muy bien. O sea, yo critico y mi estética, si bien en mi cuarto, es un 2. ¿Ah, sí? Depende del día. A mí esa es la negra, si no yo sería un... La planta suma mucho, correctamente. Sí. Correctamente. Bueno, a ver, desde la cárcel lo miran, evidentemente. No. Fuerza a los muchachos del penal. Un saludo para el módulo 4. Le llegó la play, muchacho, bien. Un saludo para el módulo 4 ahí. Perdón, amigo. ¿Es todo lo mismo? Bueno. ¿Qué tiene un coso? ¡Oh, un sastre! Tipo, es sastre el loco. O la loca, no sé qué. Son dos personas, no entiendo, boludo. Y como 3 piernas ahí abajo. ¿Y capaz qué? Dios le dio el poder. Agua Summer. Estás en la mierda. Para Sorete. Ah, gorrita. No, está muy bien. Encima si usa gorra no puede cagar a palo. Estamos en una prolijidad de un... Me gusta el paisaje de la ventana. Sí, cómo estamos trabajando, Toto. Tendríamos que estar en nuestra cama. Me gusta el paisaje de la ventana. Ese platito podría estar donde van los platos. Sí. Entonces bajó. Se fue un 5. Sí, prolijidad 5. Sí. Decidió bajar. Prolijidad 5, nivel adquisitivo 6. Y no hizo la cama, boludo. Me exaspera. ¿Qué les pasa? Hizo la cama, pero bajó la ropa a la cuerda. ¿No? Bajó la ropa a la cuerda corriendo. Y la dejó. Estaba lloviendo. Y la dejó. Tiene la ropa ahí tirada. Está muy bien. Está bien, sí. Está muy bien. Y tiene como uno... Ah, es el güey, perdón, amigo, perdón. No sabía que eras vos. Te quiero mucho, güey. Pero el güey estuvo en Cancún por 3 meses. Che, ¿ah, sí? Ah, entonces podemos pelotudear. No, está muy bien, che. Además, la pared, no, o sea, no le falta un centímetro de pintura. Está todo bien pintado.
andamiento, cosa. Casa encima. Me gusta lo dato bien, lo no bien que combina el techo con la pared. Sí, sí, sí. Che, si yo de grande no vivo en una casa, probable que termine con mi vida. No puedo más con vivir en un apartamento. No, el otro día no te dije, no les dije, boludo. Estábamos haciendo el cumpleaños de la negra, no había música y me tocó la puerta de la vecina. Pará. ¿Y por qué te tocó la puerta? Porque estábamos haciendo ruido. Pará. No puedo vivir así, chiquito. No puedo vivir así. Bueno, acá vamos a mostrar el cuarto de alguien que claramente. ¿El cuarto de quién? A ver. ¡Ah, bueno! Pero no mira. Pero mira, para sos productor, ¿qué hace de la pero tarde? Pero mira el hijo de los Musk. Pará, Play 5. Manzanita. Controlador MIDI. ¿Tenés un estudio? Silla gamer. Amigo, háblame, por favor, vamos a hacer música hoy. Hoy, salgo acá y te cago de tu casa. Ah, colección, no, Toto, acá hay mucho para analizar. Poneme la ¿qué grande. ¿Qué tiene la pared? ¿Son cosas para el ruido? ¿Qué? Sí, ponele. No, no, vamos, amigo, ¿quién sos? Por favor. Pero este tipo Duki. Por favor. Play 5, pa, bueno, acá tengo que hablar de un nivel adquisitivo 9. Santicap si no faltan a la U. ya se me partió la. No sé quién es. Bueno, a nivel adquisitivo 9. Prolijidad 9 y estética 10. Maestro, te voy a dar un aplauso. Te voy a aplaudir. Te voy a aplaudir. Sobre todo porque hay que tenemos. Acá tenía que ser una música. ¿Quién es? En esa casa vos entras y es una música. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Que. Ah, no dice nombre bello ahí. Hasta teclado, boludo. Nombre de pila. Controlador MIDI. ¿No es un tecladito? No. ¿Con eso no se puede hacer música? Sí, Dani. Dani, sí, pero tenés que enchufarlo. Me encantaría llamarlo o llamarla, no sé si es Daniel o Daniela, y que nos haga una cumbia. ¿En vivo? Sí. Qué cama rara, boludo. No, pero no puedes tener tan mal gusto, hijo de puta. Con todo el amor que yo les tengo a ustedes, ¿eh? ¿Cómo vas a tener un caso? Además es de él. ¡No! 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 Este bueno, no. En algún lugar lo tiene que cagar. Sí, no, no. Este mira anime, algo así. No, no. Mostrame ese acolchado. Este, cuando murió el creador de Dragon Ball Z, hizo Genkidama solo. Sí, sí. Che, boludo. No, no, no. Lali, decime si alguna vez viste un acolchado más feo. A la mierda. ¿Eso es un acolchado? Sí. Parece una capa de aluminio. No, no, no. Dorado, amigo. Aparte debe transmitir un calor esa tela. No, amigo. Ah, es? Pero sos esa, vos, yo sé. Esa ten... Che, este... No hay, no hay. Sigue lloviendo como la mierda, ¿sí? Vos. No, impresionante, impresionante, impresionante. A ver este. Qué lindo. Este es el vikingo. Claro, y porque ya mandó. No, no, la plata tiene vikingo, me da una bronca. ¿Por qué, loco? Ponete contento, vos. Y bueno, ojalá todo el mundo pueda ganar los demás. Sí, déjame que me... ¿Por qué sos tan envidioso? No soy envidioso. Sí, sos envidioso. ¿Envidia? ¿Sos envidioso? ¿De qué voy a tener envidia? No, no sé, ¿por qué te calienta que tenga plata, vikingo? Porque me da bronca. ¿Eh? Me da bronca. ¿Pero porque por envidia, entonces? No, no, porque me da bronca. ¿Qué te da bronca? Y, boludo. ¿Qué? ¿Algo bien habrá hecho? Hay un pibe que tiene un acolchado dorado. Eso sí te entiendo que te caliente, pero que vikingo tenga plata. Son cositas. A ver esto. Uf, ¿entendiste los tres puntajes que estamos haciendo? No, perdón. Estética. Prolijidad, o sea, qué tan ordenado, y poder adquisitivo. Ok. Venimos de un 998. ¡Opa! De este señor que está ahí. Pero me bueno, y ahora lo que dicen, pues es alguien que conocen. Es alguien que conocen bastante. ¡Ah! ¿Trabaja acá? Sí, sí. Está. Esto es un cuarto que no pasaron menos de 835 mujeres. No me digas, ya, ¿no? Ya sé quién es. ¿No es AA? Ah. Pensé que era Agustina Gucci. Pero, Agustín Agucci, no. No, ese que está Agustín Correa, señor. Pará, pará. No. Le está errando de sexo. Haceme zoom. Ah, es ella. Sí. Bueno, estética. Vamos a empezar por lo que hay que empezar. Estética. ¡Ah! Pará, pará. ¡Ah! ¡Es Remy! ¡Boludo! No, pero no le podemos pedir a la jefa desordenada nunca en la vida. ¿Ah, Dani? No, no, nunca en la vida. Estética, ¿y bueno, prolijidad 10? Es una hija de... ¿Estamos de acuerdo? Sí, nivel... Poder adquisitivo 20. Nivel adquisitivo simplemente Corleone y Corleone. Corleone. Che, Dani. Las luces. Lindas luces, vos. Lindas luces, pero ese, pegate eso, una ordenada, no sé. Pará, ese es la casa de Dani que se mudó hace relativamente poco, ¿no? Sí, pero pará. ¿Y eso qué vendría a ser? ¿El estar comedor o el cuarto? El living. Pasen la foto a Instagram, WhatsApp. No, está acá, arriba a la derecha, muchachada. Gracias por hacer este programa posible. Les agradecemos, siendo las 4:20. Salud para los creyentes. Les pedimos like y suscripciones al canal de YouTube, tanto de Twitch, mientras que estamos observando sus
imágenes. Acá tenemos una estética. Y a este muchacho. No, esa botella de agua vacía le resta mucho. Sí, le arrastró mucho. Pero bueno, tiene algo de Argentina. ¿Es cenicero también, o no es cenicero esa botella? ¿Es no entendí. No. Nachito, muéveme la botella esa. Perdón. Gracias. ¿Es campeón? ¿De qué es campeón? Webcam. No sé, de chiquito. Baby fútbol debe ser eso. Bueno, a ver. Tiene pinta de joven igual, ¿eh? Ahí está el control del Play 4, sigue joven. Estudia. De joven, tiene joven. Un termómetro. Esto es liceo asesino, así nomás. Estuvo un dildo, no sabemos. Edad de liceo. Edad de liceo. Pa, me encantaría poder hacer una colecta y mejorarte esa silla, bro. Ahí está la maleducada. Ahí tiene la maleducada. ¿Cuál es la maleducada? Esta, la PC. No, está bien la silla, Lali, pará. ¿Qué quiere que tenga? No, boludo, pero me hace mierda la espalda, que tenga un poquito pero más. Pero tiene de... un colchón, pa. ¿Dónde? Tiene una, un cuadro nacional histórico. Mirá. Lo banco. Bello, poneme la silla. Mira, tiene un coso ahí para la espalda. ¿Cómo no? Ah, bien. No había visto el detalle de la ergonomía fundamental. Pará que ahí. ¿Sabes qué significa? Hay cada foto en el que significa. Ah, ese es Luca Dotti, boludo. Ah, Luca. Bien, Luquita. ¿Sabes qué significa ergonómico? ¿Económico? Ergonómico. Ah, me suena ergonómico. Algo relacionado al cuerpo. Te voy a leer exactamente la definición. No hace falta, ¿eh? ¿Por qué? Porque me voy a olvidar cuando me vaya. No, acá. Pero está buena la palabra ergonómico. Ergonómico, adjetivo, que se adapta al físico humano, objeto que se usa cómoda y adecuadamente sin causar problemas físicos al usuario, exactamente. O sea, la silla esa, si no tuviera el respaldito, no es ergonómica, porque te hace mierda la espalda. Claro. Eso es ergonómico. Estas sillas son las más ergonómicas que pueden existir hoy en día. A ver. Estética, el cable ese. Yo no te pido que tengas la mejor tele del mundo, te pido que ese cable, hermano, hermana... Ese cable no puede estar ahí. Simplemente no puede pasarte eso. Es un masculino, indudablemente, porque una mujer... No sé. Sí, es un masculino de acá a la luna. Puede ser. Porque... A ver, yo no estoy en desacuerdo. Viste que le faltaba esto a una gaseosa, ¿no? Terminate la y tirala. Déjame la foto de yo. Terminate la y tirala, hijo de puta. Es varón, olvídate, varón. 100%. Ahora, y la tomó el pico hace 3 días, no la guardan en la heladera y la sigue tomando. Sí. No tengas duda. Aparte es común, olvídate. Es más, llega a su casa, le da un trago y la deja ahí. Exacto. Y todavía sabe que le quedan 2 días más a esa cosa. Claro, boludo. Pero ese cable a mí no me degenera tanta molestia. Sí, Lali, ¿cómo que no? Y requiere una obra de arte a veces meter el cable atrás de la tele. Es una hora y son 50 pesos. ¿Qué tenés que poner? ¿Un plastiquito? El cubrecable, boludo. Que es ese cuadradito. Entra solo. Capaz que le podés poner, lo atás y son dos. Bueno, ¿querés seguir analizando? Prolijidad. Y no, bueno, tenés una coca ahí. No, maestro. Se ve mucho. No, pero eso para mí, sí, está bien. No, habla mucho, Lali. Tiene una foto pegada. Yo creo que coche en la pared. Pero es que en realidad la botella no va contra la estética, va contra la prolijidad. Por eso, estamos. Perfecto. Prolijidad. Después vamos a lo lindo. No, prolijidad le voy a dar. Bueno, tampoco está tan mal, le voy a dar un 5. No, te voy metiendo un 6. Poder adquisitivo. El ventilador. Ya vendrán cosas mejores. Ya vendrán cosas mejores. Seguir metiendo. Hay que meterle huevo. Sí. El ventilador denuncia. Nunca deje de laburar, ¿eh? Perdón, o sea, estamos hablando del ventilador denuncia en sentido que poder adquisitivo. El ventilador lo anuncia. Denuncia. Ay, boludo, denuncia. Porque poder adquisitivo de 8 para arriba no tiene ventilador, tiene acondicionado. Sí. No, y tiene fotos pegadas con cinta scotch en la pared. Dato no menor. ¿Dónde? Doble faz. No, ¿dónde? No. Simple faz y le hice un rulito. ¿Dónde? Pará, ¿qué querés que haga yo? Mucha fuerza. ¿Viste todo eso? ¿Podés ponerla de recién? ¿Viste todo eso en un segundo? Sí, claro. Ah, tenés un ojo clínico. Mirá, asesino. Hace suma a la pared que está esa foto. Son dos fotos pegadas con cinta scotch. Yo soy analista de fotos para denigrar gente. Sí, mandate a hacer un cuadrito, sale 600. Mandate. Bro, lo importante es que tenés tu casa y vos la disfrutás como nadie. Ah, Lali, bueno. Tu casa, tus reglas. ¿Qué? Y sí, obvio, pero estamos jugando a hacer forro. Si no, no tiene sentido. ¿Vos jugás? A todos les digo, qué lindo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Te felicito. Vos jugás a hacer forro. Y yo, escuchá. Qué linda tu casa. Vos jugás a hacer forro y yo lo empujo a que siga metiendo. Ah, mirá qué bueno, boludo. Prolijidad 10, orden 10, nivel adquisitivo 10. Y sí. Así tiene que ser, Lali, las reacciones. No, pero... No, hacé la cama, flaco. La reputa madre que los parió. Son las 5 de la tarde. Dan la cama, boludo. Hacé la cama, sacás a Guadarrola de ahí. Claro, la demagogia Son Sol es letal. Me aniquila la demagogia Son Sol. Me aniquila. No, pará. Poné de vuelta la última, la anterior. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Qué horrible! Eso es gaseoso, eso es, ¿no? Fernet, amigo. Sí, tiene la pinta. No, tanto no, hielo le vas a poner. No existe. No puede ser Fernet. Si estás tomando un Fernet hoy, yo te ganaste mi respeto. Mira, una mila de pollo,
¿Tomate con, tiene con puré? ¿Qué le puso no el bajonero este? Ah, es cebolla. Hay una mayola por ahí, ¿no? No, no, no es Fernet, no es Fernet, no es Fernet, no es Fernet. Es coca. ¿Qué dice abajo la foto? A ver, Lali depende y lo ponen los pibes. Sí, banquete. Banquete, mirando guardando. ¡Ay, papá de Dios! Pon laburo, amigo. Pequeño paréntesis, a las 6 de la tarde se resuelve si se juega el partido entre Cordón y Aguada para esta noche, pero por la lluvia que hay, difícilmente se realice. La cancha de Cordón está complicada, así que a las 6 de la tarde será la última inspección, si se quiere, y lo ahí más está. Probable es que no. Si no, 9 de la noche, único juego, Cordón Aguada. Toto, ahí te sacó la duda. Me suspendo las clases. A ver. ¿Tiene dos play? No, es una compu. Es una compu. Bueno, yo te voy a decir, mira, abrime la foto, abrime el ángulo. Abrime el ángulo. Tiene la cama hecha. Yo te voy a decir, sí, se la hicieron. Así nomás. No. Se la hicieron. No, mirá el orden que tiene el escritorio también. ¡Se lo hicieron! No. ¿Ves que tiene un yo logro reconocer cuando hay una persona trabajando en ese cuarto que no es el propietario? Muy cheto tu comentario. Y bueno, yo te dije, soy un niño mimado y aburguesado. No me voy a disimular. Yo te digo que es así. Bueno, entonces dame puntajes. ¿Prolijidad? No, mirá esos cables, Lali. Bueno, ¿eso es prolijidad o estética? Es buena tu pregunta. No, es estética. Por eso, prolijidad 10. Sí, prolijidad 10. Prolijidad 10. Estética sí puede mejorar. No, se cae. Estética puede mejorar. Los desodorantes no pueden estar a la vista, maestro. Eso, estética pero... puede mejorar. Estética 7, capaz. Tacho basura, tenés razón. El tacho basura está sin un papel. Le fue a limpiar a alguien 9 de no la mañana. No tengo duda, que sí, lo veo total, y te digo el toque. Total. Hay una amiguita en el piso. Y poder adquisitivo 7. Poder adquisitivo. Y bueno. Partiendo de la base. Tiene gente que le dice. No sé, puede haber sido la madre. Ah. Viste, y ahí cambia la ecuación. ¿Por qué tiene la lámpara en penitencia? Preguntan. No sé, Anto. No sé. Bueno, muy bien. Che, ¿vamos a seguir con esto o cuando? Sí, todo lo que quieras. Ah, no, ok. ¿Hay otra cosa que tengas prevista para nosotros? Y tengo. ¿Hay un jueguito? Tengo un jueguito, sí. Bueno. Y acá apareció el hijo Rockefeller. Te voy a dar un 8-8-10, compa. ¿Cómo 8-8? Sí, prolijidad, está más prolijo no puede estar. ¿Y por qué 8? Bueno, 9. Estética. ¿Qué más lindo crees? Estética 10, no te puedo pedir más. Estética, un cuadro arriba me falta nomás. A ver. Está muy lindo. No, está muy bien, no, boludo. Está muy bien. Es un 10 de 10, Nacho, ¿qué crees? Está muy bien. ¿Qué más? ¿A qué más puede aspirar un ser humano? Play 5, 2 compus. 10, ingeniero de sistema, olvídate. $3,000 mínimo. Ay, Dios. Y con bono a fin de año. Mirá. Escuchá, mirá. Moto para llevar a la butaquera. Mirá. La anterior eran $3,000 por mes mínimo y bono de fin de año de 6 lucas. Así nomás. Acá tenemos un morral marihuano el chico. Sí, absolutamente. Marihuano. Ahí tenemos una chala en primer. Es más, te voy a decir algo. Supo fumar todo el día. Pasó a fumar todos los días y ahora fuma solo los días que termina con ese y los domingos. Es más, cuando va al moto no se pone el casco, lo lleva a la muñequera, a la muñeca. Sí, obvio. Y si va a un chancho, fumó tanto que ya está medio en la de mal viaje, ¿viste? Está en esa etapa. 23. Está en esa etapa. Arrancó a fumar a los 14. Los días que terminan con ese, muy bueno. Los días que terminan con ese y los fines de semana. No. ¿Cómo? Son todos, boludo, soy un imbécil. Fuma los días que termina con ese y los fines de semana. Los días que termina con ese es espectacular, boludo. Muy bien, dale. Muy bien. Berretín. Un berre. Bueno, ¿quieren ir con el juego? ¿Quieren ir por acá? Que elija la gente, che. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy cómodo. ¡Qué lindo! Opa, mucho opa, Pinterest. Opa. Juega al pádel o al tenis. Sí, no me gusta el tipo de acolchado, pero... Ah, bueno. Pero no hace que le saque puntos. Es una casa de alguien que vive con los viejos, claramente, ¿no? Parecería. Sí, porque aparte cama individual. Si vivís solo no tenés cama de una plaza. No. Che, disfruten vivir con su viejo. Después la vida, de verdad, ya es, les una dije, poronga, es una poronga. Optimicen a sus viejos hasta que puedan optimizar a sus hijos. Ya se los expliqué. De verdad que la vida viviendo solo es una verga. Vos, hablando en serio, yo no sé si es que dormí mal, que estoy ansioso, que estoy nervioso, que tomé mucho jugo, pero me estoy mirando de vuelta. ¿No? Igual creo que esta la puedo aguantar un poquito. Si estás tomando, decilo y te ayudamos. ¿Alcohol? No. ¿Fafafa? ¿Qué hace? ¿Me habla, Fafafa? No, pero viste que te dicen, me voy al baño a mear. Ah. Dale, estás maduro. No, me estoy haciendo pichí. Anda, boludo. ¿Qué sé, voy a aguantar un poquito. Media. A ver, acá tengo tantas cosas. No, amigo, eso tiralo que es la Play 2. No los tire. Yo son, te banco. Son CDs, ¿qué son? Sí. Ah, tiene Twitch en la tele. Mirá, maravilloso, boludo. Maravilloso. Sí, pero eso se puede con un Chromecast.
Perdón. Diego, mirá, Aliviol. Eso porque está de resaca. No, Aliviol para la resaca. No, mirá eso, sí. Yo soy vos como técnico, te querés matar. Borralo. Mirá vos. ¿Cómo cada uno adaptador? ¿Cómo compraste una zapatilla de cuatro puertos? ¿Cómo cada uno pone el ojo donde le interesa, no? Sí, obvio, boludo. Es tremendo. El bello lo primero que vio fue eso. Pará, hay un... Los parlantes tapados, hermano. No suena todo. Sacale los cosas de adelante. Yo te voy a decir algo. Antes de meterme el puntaje, estoy convencido que este tipo la vive y la goza. Mirá cómo está. Sí, fuma en la cama. Ah, es Santi, boludo. Fuma en la cama. Santi, you know. Este tipo es Dios. Ah, lo tengo. Este tipo la goza. Pero es de Twitter. Santi, you know, no. Santi MW, coso. Porque Santi, you know, es de Twitter. Santi, you know, está en el chat todo el día. Santi de Wander. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué dice el diploma? El diploma es... Ah, no, bueno, mostrame la foto. ¿Diploma arriba? ¿De qué? ¿Diploma ¿Qué tenés? De qué? Generación 2007, no conocés a nadie más. 17, acá eso 17. De tu cuarto, boludo. Sí, pasaron 7 años. Ya está, suelten el colegio. Diploma el liceo, de egresados. El liceo, al otro día se termina, se acabó. No existe más. Sí. Dale no existe, no existe la pelotudez de juntémonos después de un año a ver cómo está. Anda a cagar, boludo. Ya está. Santi, ¿opiniones de que Pacheco agarre la dirección técnica? ¿Me banca la de que el liceo una vez que termina ya está? No. En el chat me están bancando. Depende. Este ya está abusando. ¿Qué es esto? Knicks. Ah, mirá abajo que tiene. Ah, esto es el cosito para que rico debe oler tu casa, hermano. Esto es. ¿Esa cámara es de stream o esa cámara de seguridad? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? Esto es una vela, pelotudo, pajero. La concha de mi madre. Que arriba le pones un líquido y lo prendés y tiene rico olor. Estos son los Knicks actuales, así que está jugando al NBA 2K24, no, supongo. Mucha plata. Buscando un rival clasificado, o sea, va a jugar online y todavía... No. Y la tele no entra en la foto. Pará, ¿Play 4 o Play 5? Play 5. ¿Dónde ves? Ah, los cuadros de arriba. Sí. ¡Oh! Pará, a ver. Subí. Mira, ¿este quién es, boludo? De los dos Racing. ¿Qué car? ¿Qué es ese car? Racing, boludo. ¿Y de ese Racing de acá, alguno? Por los colores. No, porque parece acá, el escudo de Cerrito. Acá es Racing Club de Montevideo. Eso puede ser Cerrito. Porque Club Atlético. No, Cerritistas. No. Pero no tiene, no. Che, no, no, haceme sumo en la firma, bello, a ver. Racing de Mercedes. Mirá. Ricas cosas. Y la remera debe ser de Racing de Argentina. Es de Racing de Argentina, por supuesto. Boludo. Úbeda. Ah, no, qué bueno. Bedoya. Pichud 4, puede ser del 2004 para acá en cualquier equipo. ¿Qué tenés? Sigali, Pichud. No. Es como que te firmes que es Tuani una remera del Girona, ¿no? Del 99. 23, Neri Domínguez. Neri Domínguez, el 23. Mirá. El 4, Pichud. Y Auche está diciendo. Auche, sí. ¿Y dónde está? ¿Cuál es? Veloquio Lucas. Sigali, ahí va, mirá. Sigali. Che, wow, ¿qué? Bueno. Lean el chat, hijo de puta. Pará, flaco. Pará que te estoy entreteniendo. Che, un saludo a la gente de Alabama, que ahí vi que subió en la historia. Luigi, mandate una ropa. Ya sabés, Luigi. ¿A la gente de Alabama? Sí. Nos miran desde allá. Che, ¿cuál será...? Ah, pensé que... No importa, sacame que es un... ¿Cuál será el país más exótico que nos habrán visto? Del canal hecho click. Tengo idea. Mirá cómo puso el joystick. Se paró a buscar el joystick de la Play 5 para que lo veamos. No, mirá el orden que... Che, disfruten de vivir con sus padres, posta. Qué lindo. Porque después van a tener toda la pared despintada. Ya apagó la luz, ¿no? ¿Tiró? Ni que se corte todo, bello. Ya está. ¿Qué tiene mini bonsai en el coso, borra? ¿Qué pone? Me voy a poner modo, hijo de puta, ¿eh? Ya que se fue Sonsol, voy a aprovechar. Acá... Saludos de Rivera, si no es muy exótico, pega Nepal. A ver, bien, Celeste, vivís con tu viejo también. Sí. De hecho, la madre tiene que decir los sábados, ordena este cuarto que es un quilombo. ¿Tiene alcohol en gel a la izquierda? Flaco, ya pasó la pandemia, ¿eh? Ya está, amigo. Ya nos vacunaron, nos pusieron eso, olvídate, ya estamos rejugados. No lo use más. Bueno, es un 777. Tiene guitarra, mirá. Toca el loco. Mandá un audio tocando la guitarra. Toca el loco. Toca de música ligera, la primera canción que aprenden todos los guitarristas. ¿O me equivoco? Mentitas tiene, ¿verdad? Mentita. A ver. ¡Oh! Bueno, pero tiene, mirá la cantidad de trofeo que tiene de pádel este enfermo. ¿Qué juega este? ¿Pádel? Esa paleta, dale, sale 4 gambas, dólar. ¿Eh? Y ya ves que no la usa aparte. O sea, la tiene ahí, después la de escuela, tiene otra a la izquierda, que es a la que no usa. Mira qué bueno. Ah, pero tiene Play 5, pero mira. ¡No!
no, ah, no. Esto es un 11-11. No, 11. Y tiene, boludo, casco de realidad, ¿o no? Poder adquisitivo. No, no, la remera de Messi se la dio Messi. Amurada la Play 5. No. Pará. Este tipo ya no sabe qué hacer. ¿Qué tiene? Plata. ¿Qué tiene? ¿Dos monitores ahí para empezar o tres? Sí. Dos. Veo que es ese setup, boludo. No. Y esconde que la casa está increíble. Fíjate que la foto está chiquita, pero ahí atrás hay una pared de madera. O sea, no es el cuarto, es el playroom. Claro. ¿Entendés? Hace un house tour. Ahí donde por tienen... Favor. Pará, llámalo, bello. Llámalo y distorsionale la voz porque lo voy a atormentar. Sí. Necesito saber si gana arriba 100 lucas. Bueno, pará, por eso. Pero no des tu nombre porque te va a dar vergüenza. Prepárate, si no, una tienda, voy a ir con todo. Este debe ser el baño. Ah, está bien. Y no, porque justo ahora está pasando la droga. Claro, no, este. Home Tour 6. ¿Una más? Por si está como Luna. Programador este. Tirale un berretín. Dale, cheto, atendé. Ponele. Tirale un call. Se suspendió cordón, están diciendo. ¿Sí? ¿Oficial? No atiende. No, corta. Bueno. Cagón. Pasa que en realidad no sabe que es. Sí, estoy en una call ahora. Bueno. Ah, está hablando de Donald Trump, boludo. Home Tour, es lo mismo. ¿Confirmado? No, ¿qué? ¿Confirmado? En el grupo de básquetbol están poniendo que Cordón ya lo anunció, pero Benítez lo va a anunciar a las 18, no sé. Bien. Te cagaron el plan del día, ¿qué pasó? ¿A quién, a mí? Que se ríe, belloso. Que digo jodiendo. Ah. ¿Qué vas a mostrar? Me parece que es fake, porque hay un poco de talco. No, muestre, no. Pero creo, o sea, hay un talco. No importa. Además es línea de merca, boludo, no voy a poner eso. Tiene el mismo escritorio que yo, boludo. Vos, les quería contar algo. Cuando nos pusimos a cantar pelotudeces, había una murga, que ahora no me acuerdo cuál era. ¿Cómo te gusta esa mierda? Cortito, que en un momento... mierda con reconchiste. Invitaban a Manini Ríos cantando una cumbia. A Manumi. Y en un momento decía, me hizo reír... La creatividad, ¿viste? El famoso canten putos o lo que sea. Sí. Canten pichi, decía. Muy simpático era. Está muy bien. Nada, eso lo quería compartir porque me quedó grabado de me que vos vas empezaste a extrañar. Si me vas a extrañar cuando llegue la noche. Ahí va nuestro catador de. No se puede. De sustancias. No, boludo. A ver, no queda nadie. Y bueno, ya que no estás anticado, nos vamos todos. Ah, la puse ahí. Muy hijo del perro, pero. Sí. ¿Y de la anterior? Pero se puso algo de talco. Ah, sí. Ah, está. Ahí puso. Okay, nomás. Me vas a extrañar. Buenísimo programa, ponen. Posta, yo sé que soy un tarado, ¿no? Pero. No sé por qué siento que la vieja guarda. No consume sustancias blancas. No. En términos generales. Capaz que soy iluso, ¿no? No existe la inseguridad, no existe la pobreza. Sí. La paz mundial y es. Y los políticos son todos claro, honestos. Claro, ¿no? Y los políticos no van a salvar. Habla por vos, ponen. Soy Chicago y me gusta la pata. Me paro de mano con todas las hinchas. ¡Ven, Kiri! Viste, ahora se hacen todos los que sí, pero después. Dale, boludo. ¿Quién la sabe cuando los ofrecí ninguno que hay? Yo de rr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 
glorioso. ¡Dale! ¡Saque el clip, por favor! Pero tenés que seguirlo. Tengo cosas de coreógrafo. Fue buenísimo. Quiero ese clip. A ver si hay clip. Veamos si está bien escuchado. Tengo que seguir bailando. Te bajaste la línea que mandaron en la foto. Viejo lesbiano. Falchado, tengo alta pari firme. Alta pari. No. Alta pari firme. Te preguntaba. Hay cosas, ¿no? Alta pari firme. ¿Qué es alta pari firme? Se casa uno de la banda de mis más amigos. Nos juntamos a las dos. Corre hasta Schumacher en eso, ¿no? A hacer un asado. Arrancamos a las dos a hacer un asado. Ya está todo calculado para dormir siesta. Asado, siesta, pumba. ¿Vos me querés decir que se juntan a la tarde y a qué hora terminan? Y yo voy a llegar a mi casa como 6:30. ¿De la mañana? Sí, es más, ya adelanto que es probable que el lunes tenga fiebre. Sí. Porque yo tengo casamiento hasta tarde el sábado, domingo de mañana programa, domingo de tarde creo que tengo que relatar en Jardines para la tele, Danubio Wanderers. El domingo te imagino. Domingo 19:30 tengo Nacional Progreso para la radio en el parque. Y ¿en el parque es? ¿En el parque es? Sí. Y el lunes me morí. Ahí me dieron el clip. No. Te imagino el domingo que hace Garagallo, hermano, yo te quiero mucho. Opa, ¿qué es eso, Violeta? ¿La torre? ¿Qué está mirando Gran Hermano y nosotros? O sea, está viendo Gran Hermano y nosotros, amigo. Tres monitores tiene. Yo te aviso que en dos años solo vas a poder decir onomatopeya. Y tenés mínimo 8 o 9 horas de TikTok por día. No, estás en la mierda, ¿eh? En la mierda. Gran Hermano y nosotros, estás mal. Si Cami Suárez ve esto, te hace precio en la terapia. Te vende la 30 por 50, te vende. Te cobra 30 y te asegura 50. Ay, qué buen clip, vale. Pará, a ver, ¿se puede poner? Sí, claro. Tres teclados, hace Mewing. Martina, ¿quién es Martina? Martino. A ver si la conozco. Esa cama me da residencia adolescente, pone Dani, que no sabemos de qué cama habla, porque vimos 350.000 camas, Dani. Ay, che, decí que nos divertimos. Si no, la vida sería una... ¿Quién miró? Messi. Estoy muy pelotudo hoy, qué paja. Porque me pasa que, claro. A ver. ¡Saque el clip, por favor! No, Dali, te como. Y tiene. Es que te cagaste mucho de risa, si no, yo iba a tirar un par de pasos más. ¿Cómo no sé? Ahora, ¿Martina es la hincha de Wanderers? Que yo creo que es Martina, ¿o no es Martina esa hincha de Wanderers? No, es tremendo él. Y poco se habla. Mirá, miren a Totó ahora cuando se abre el plano. Cuando se abre el plano, Totó es bueno también. Ay, Dios mío, boludo. Muy bueno, ¿eh? Ay, Dios, boludo. Y lo del uso gastando petrodólar. Simplemente hay que tener a Lali. Ay, Dios. Bueno, posicionate, Lali, dale. Olga Luso. Posicionate, dale. Te voy a hacer dale. No, te voy a decir. Nunca miré un programa entero de ninguno de los dos canales. Posicionate. Reconozco que Luzu fue un poco el que revolucionó el tema del stream. Sí. Particularmente me siento más identificado por los comunicadores que están en Olga. Está Olga. Tampoco vi un programa entero de Olga, yo qué sé. Qué cagón. Sí, pero. Sí. Paren la mano, es el mejor programa de la República Sudamérica. Tetas, diría Guille. Paren la mano, es lo mejor. Paren las tetas, loco. Escuchá. Ojalá algún día poder tener acá alguno de paren la mano. ¿Vamos a jugar? Dale. Siento que si la rebajamos los pibes, lo que pasa. Siento que estamos muy bien. Ok, entonces lo vamos. Podemos caer en que se baje. Yo no tengo problema. ¿Sabes qué canción me gusta? Podríamos mucho hacer todo el programa de Cata y Hermine con ese clip en loop. ¿Sabes qué canción me gusta mucho bailar? ¿Cuál? I want to break free. Sí, beso, dale. Va, dale. Sí. Showtime. Estoy cansado, gente. No. Y la otra que te puedo bailar es Adrenalina. No sé si viste el video del 31 de diciembre. ¿Cuál es Adrenalina? Adrenalina de Ricky Martin y Jennifer López y no sé cuál es. Jennifer López. Wisin o Yandel. Me gusta cuando se excita y me pega. No, por favor, baila eso.
Por favor, habla de eso. Su seducción a la hora de bailar. Ese fue Es que tu cuerpo. Gente, pongan uno en el chat si quieren que Lali baile. Sí. Alguien que se suscriba, si alguien se suscribe, baila Lali. Después le paso mi cuenta de hoy. Claro. Uno, 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 canción, uno. Esta canción me da muchas ganas de darlo todo. Bien. Pero parado. Pero necesitamos, Reni, podés cerrar la puerta, que es un lugar íntimo, ¿viste? Me cohibo. Ah, estoy acá. Soy muy malo para bailar. Dale, dale, dale. Bailar y cantar son dos cosas que me gustaría hacer bien. Pero no, pará, el parlante. I want you great free. No me encontré. No, pero es que no me encontré. Ya me paré y no me encontré. Pero ahora te pones la música. No, pero les pido culpa, pero voy a fallar. Se suscribió Guillelito. No tenés opción, dale. Se suscribió. Se suscribió porque bailes. Nacho, escuchá. Se suscribió porque bailes. Dale, pasa. Yo te voy a pasa. Pará, bello, poneme pausa. Esto es algo con lo que yo convivo desde hace muchos años. Yo soy un tipo de por sí, ¿cómo decirlo? Histriónico, hiperactivo. De hecho, de chiquito muchas veces me decían, ¿cómo te gusta llamar la atención? Y a mí me encantaba llamar la atención, pero odiaba que me lo dijeran, como a cualquier persona le gusta llamar la atención. Pero se gastó plata en vos el pibe. Gastó 147 pesos. Pero lo que ustedes tienen que entender... El tipo hoy no va a comer cereales. A las personas que padecemos esta locura, o disfrutamos de esta locura, no necesitamos que nos empujen a animarnos. Es un fuego interior que nos corre por las venas, que a veces lo sentimos y lo hacemos naturalmente sin pedir nada a cambio, y hay otras veces que directamente no. Pay per view, Lali. Y yo me paré con la intención de... y no me encontré. Bueno, adrenalina entonces. Es que tu cuerpo, esa. No, pero es que ya no me encontré. Pero es una obligación que tenemos. Yo te prometo que algún día cuando vos no te lo esperes... Pero yo te lo voy a regalar para eso. Bueno, que paguen por adelantado, se las devuelvo, no sé qué querés que haga. Ya está, no puedo. Lo intenté, pensé que sí. Como cuando me paré ahí y salió natural. Ahora lo intenté y no me encontré. ¡Ah, qué bron! Su caroche es azul. Tírate un paso y gátalo plata. Te gati, te puto una rata. Che colorado, no sea boludo, que por 5 pesos entregas el culo. Su caroche es azul. ¿De quién es este mueble? ¿De qué marca? Hay que darle mucha propaganda. Lo que banca es divino, este. Bro. Bien, pero placer. ¡Qué irrach! Basta. ¿Cómo bajo, no? Porque ahora me voy a mi casa, mi auto solo así. Yo sé. Silencio, es muy fácil cómo bajas. ¿Cómo? Sí, ¿no? Es fácil. Y ya está. Es fácil. Con unos amigos cantábamos: paja y a dormir, no, paja y a dormir. No. Ya está. Una siesta, qué más lindo. ¿Sí? Pero no. Perdón, no era paja y a dormir, era cuca y a dormir. Mirá, hay mensaje de la jefa diciendo: dale, Lali. No, pero es que no es un tema del chico, no me pueden. No, háblalo de la paja y a dormir. ¿Qué es esto? Sí, Adrenalina. Se ve gráfica, bichito. Me transmite buena vibra, pero no me encontré. Ya está, no me voy a encontrar. Let's go, Romeo. Ay, yo. Uy, primera intervención. Ja, 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 ja. Gastá para otra cosa tu primer coso, boludo. Ay, Dios. Pará, una pregunta. Nada que ver con nada. A partir de este momento. Pará, boludo, que baile Santi. Ponele la música, ponele la música. ¡Baile, Santi! ¡Baile! ¡Mirá que tiró! ¡Mirá que tiró! Y bueno, boludo, qué día de mierda que haces. Si yo no estoy así, me mato. Yo quiero decir una cosa. Desde lo más profundo de mi ser. Tipo, para que mañana no vengamos. Caiga solo. Deseo. Caemos inmediato. Deseo de lo más profundo de mi ser que se haya quedado dormido, ¿no? Se haya muerto, ojalá. No, digo, en serio. Ah, pero ¿qué le va a pasar, boludo? Yo qué sé. Tiene 1.98, no te puede pasar nada. Santi dirá, con esta baila. Ay, Dios. Parecía ahora bailando, ¿te imaginas? Lali, cuando te vayas a dormir, acordate que el mes lo dejaste a alguien sin comer porque te donó 147 total, pesos. Total, pagaré, Mateo. Pagaré, pero no hoy.
Total. No, no, lleguen 15 días. Le está diciendo a Lali que llegue 5 minutos antes de todos los días. No, no. Lo estás exigiendo al pedo, boludo. Lo estás exigiendo al pedo. No tiren de la piola que llegar a cansar, ¿eh? Mejor dicho, me voy a cansar, ¿eh? ¿De qué? De llegar y 10 y me empecé a llegar y cuarto. Y bueno, Lali, ya está. Ay, 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 ay. Vos aviso que próximamente se vienen cositas en conjunto con un club de fútbol. Sí. No quiero adelantarlo mucho. Pero sí quiero confesar que estoy muy, pero muy contento porque es la primera vez que desde una... A Malview. En realidad es la segunda vez, pero la primera fue algo muy comercial y ajeno a nosotros. Y ahora sí es algo que está directamente vinculado a lo que nosotros hacemos y proponemos. Y se nos acercó gente de Albion, ya lo dijo Nacho, a buscar a los integrantes de Guarda con esto para hacer algo en conjunto. Entonces para nosotros me jugar al fútbol, vamos. Es una enorme satisfacción que en nuestro rol de, no sé, comunicador, entretenedores o lo que quieran llamarle, se fijen en nosotros como grupo para hacer algo en conjunto. Así que gracias a Albion en este caso y por supuesto a nuestros jefes, al verdadero de Corleto, por autorizarnos y avalar todo lo que va a pasar a partir de la próxima semana. Dicho eso, váyase todos. ¡Vale, vale, vale, Santi! ¡Vale, vale, vale! ¿Podrías poner la de la, la, de la Bersuit? Voy a la cocina, luego al comedor. Sí, dale. Señor cobranza. No, ¿qué le pasó a Renzo? Cristian. ¿Se confirmó la lesión de Renzo Sánchez? Sí, rotura parcial del ligamento. Oh. Puta que lo parió. No son 6 meses, pero qué horrible. Bueno, bueno. Hubo más volumen, bello. Toda la fuerza del mundo, Renzo. Y los que hacen eso, posta. De la cocina, luego al comedor, miro la revista y el puto de Son Sol. Me muevo para aquí, me muevo para allá. A la rubia de Prina, ya me la voy a agachar. Está muy bien, subo muy bien. Empezá de vuelta. Hola, Cami. Empezá de vuelta. ¿Qué onda? No podemos. Señor cobranza. Está loco. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la bebida y al puto de Sol. Me muevo para aquí, me muevo para allá. A la rubia de Prina, me la voy a garchar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que también hay pa' Totoa y al papá. Y a Totoa. Y a Totoa el presidente no le deje ni los dientes porque Menem. Los clave y lo haremos de pavadas. Si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Por un popo. Nacho puto. No. Santi puto. Santi puto. No me digan, se mantienen con la plata de los pobres. Y eso solo sirve para mantener a algunos ricos. Tranzas. Vende. Y es solo una figurita el que está de presidente. Porque si está Balconcín, el que tranza es otro Gil. Son todos narcos. Todo malo. Si te agarran con un gramo, se parecen a el bello que se la fuma todita y no convida ni un pedo. El precio también sube. De la balanza, y ahora acá, ¿y ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente que eche una pija. Que mantenga más tranquila nuestra gente. Lleva plata de la mano. Mientras no salte. Porque es enredado. Que me dicen de los giles que están en el chat de Uri. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Para la vieja guardia también hay un montón de yuyu. No. Trabajo. Listo, ya está. Suficiente. Nos excedimos 20, 30 segundos. Suficiente. Gracias, Guille. Valió la pena el sub. Llegó el problema. Valió. No, me calmé. Bueno, a mí un día me van a echar de todos mis otros laburos, ¿no? Sí, boludo. Vos sabés que ayer, cuando mandaron la foto ayer, les explico, le mandaron la foto al grupo de Abueno, del alien en la tele con traje, no sé qué. Y claro, se me hace muy... O sea, yo sos un tipo que sea la hora que sea, yo te miro, me río, porque sos un personaje. Te hace gracia llevarme de traje, vos. No puedo tomarte... tipo, no puedo creer lo que seas eso también. No, me van a echar. Yo ya sé que algún día va a sonar el teléfono. De hecho, el día que me llamaron para hacer carnaval, que fue así de un momento a otro, dije, a la mierda, alguien vio el programa, me rajan. Claro. Pero bueno, está. ¿Qué voy a hacer? Como decía Betty la Fea, yo soy así. Y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Soy del Río de la Plata, que viva el candombe y la sangre caliente. ¡Dale! No sé cómo sigue. Hincha de...
¿Cómo y sigue? También yo soy un tremendo delincuente. ¡Satica! Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene saliendo rumbeando. Con la luz de la vida de la guerra, toda chica ya se va a fumar todos. Y donde más no cae una alma chistemente a darse casi a poseído por el ritmo rabadanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para ojo. Diego, la canción más deseada. Y se baila, y goza, y la hará. ¡A la reje! ¡Ja! Cagan al palo, no se puede vivir así. Ay, yo. Top 3 programas. Temazo que me hace. Top 3 programas. Me la sube también el baile. Sí, en el baile, sí. No, en la fiesta. Y ya está, boludo. 5 minutos del éxito, un sol. A 5 minutos. Y la goza y la canta. Allí está el sol. Che, botón. ¿Cómo tengo una conexión ahí? Sí, pero no se me ocurrió más. Ande with the DP. Yeah. Hacer eje. A DG. Me imagino tipo unos premios, ¿viste? De internet. Bueno, a ver qué están haciendo los guardas que están candidatos a ser eje. Horrible, boludo. Bueno, ¿quién clasifica? Che, ¿y si bailamos todos Macarena ahí? Sí, dale. Para cerrar. Yo no me encontré. Bailen ustedes. Pero bailamos los tres juntos. Estaba bailando a ser eje, dejar eje. Bueno, pero por eso te digo, a mí me sale natural. Cuando me corre el fuego de la danza por las venas, es que me paro y danzo. ¿Qué es esto? Pero bajo solicitud se me complica. La quiero morir es no, un temazo. Me jura no mirarme más. Es esa, ¿no? Sí, obvio, claro, vení. Solo quilombo y puteadas, Solo quilombo y puteadas, lo único que te digo. Misoginia. O sea, cuatro maneras. Cuatro maneras distintas de llamarle al miembro viril masculino. Ya. Pitulín. No, más fuerte, guarda con esto. Ah, bueno. Poronga, garcha. Claro, garcha. Garcha, socotroco. Bien. Sí. Espadín. No, nada diminutivo. Espada. Y. El abogado. No. Ese no sé cuál es. ¡No, no! Pero chicos, yo soy una nena bien. Dios. Yo soy una niña bien. Una niña de valores. No, pero nosotros cambiamos. Pensé que me sumaba a guarda para cantar. No, fue después de lo de la huelga que nos borralo, cruzadito, borralo. ¿Qué huelga? Dami, yo. O sea que. Danado más pronto. ¡Qué me cuelga, Gami! O sea que, Gami. ¿Qué? No, pregunté sí. Pero dura, no, mira. Hombrito. No puedo, no sé. Pero hacer... con la carita, hombrito. Con la carita. No puedo. Nacho, con la carita. No me ponche, porque es vergonzoso. Ah, estoy transpirando. Nunca aprendí. Lo estoy dando todo. Muevo el culo, no muevo los brazos. Muevo la silla. Es un perro secándose. Desde la escuela, que nunca pude y siempre quise. Ay, Dios. Hay dos cosas en esta vida que me encantaría hacer mucho mejor de lo que hago. ¿Qué? Bailar y cantar. Y relatar. Imagínate si relata bien. La mentira. El mejor relator de todo Uruguay. Relléname a besos de pan de los excesos. El roce de tu piel me hace sentir de boca. Si te me provoca. Era por ahí, Gabi. Nunca tendría que haber dejado ahí. Relléname a besos de pan de los excesos. De lo que te Mamá. Bueno. Chequeo por fuera de esta. Esa es mía. Post Rombay surgió un furor a nivel musical uruguayo. A nivel interno, Blonda. Personal. ¿Qué otra canción tenemos de Blonda Blonda? Saqué esa y saqué la que le gusta a Nacho y a la negra, la de Baila con Oh. Ah, sí, es linda esa. Esa. Ya llegó tarde a la escuela. ¿Cuál fue de todas las canciones que cantaste? ¿Cuál es la que más te gusta? No significa la más escuchada o la que tengo más. Bien, ¿quién soy? Hoy quiero romper. Necesito audición. Cuando me sepa la parte. Allá. Haremos las paces. Y por sola, parte. ¿No? No, con los blondos. Ah, con los blondos, bueno, está. ¿Qué de la vida de los blondos? ¿Murieron? Uno ¿no? fue papá. No, sí. Lo más próximo a morir. Está por ahí, ¿no? No murió, pero su juventud murió. Qué bárbaro. Sos malo. Qué pedazo loquito. De programa, en serio. Para en serio, ¿cuál fue la canción que cantaste que más disfrutaste? La que más disfruté. O capaz que la primera, por haber sido la primera. Lali, qué pregunta más difícil, pregunta otra cosa. Ferro, no sé, ¿chupapijo o capo? ¿Qué desayunaste de mañana? Depende del día. ¿Qué desayunaste de mañana? O sea, algo más fácil. O sea, para 2024, capo. Ah, después todo chupapija. ¿Cómo no? Todo no. 2014, 2015. Antes no lo conocía.
Qué bien. Estuvimos todo en este programa. ¿Qué nos falta? Santi Cap faltó. No, no. Decile que se quede en la casa. Si hablamos de cosas que faltaron, se dieron cuenta que Santi Cap no vino. Porque acá pone en el chat que cambiaste. Era un holograma lo de. No, estaba acá, boludo. Yo pensé que. Yo lo escuché hablar pila de Santi Cap no podíamos. Cuando sos adulto y todas esas cosas. Mejoramos sin Santi Cap. Ay, Dios, bueno. ¿Por mi presencia o antes de mi presencia? No, ambas. Por tu presencia. Hemos reído, Hemos reído. Hoy quiero todo Twitter, por favor. Yo quiero estar escroleando la noche y que pongan el programa Guarda con esto, soy un misil. Todo eso, por favor. Me voy a acordar de Flecha Gutiérrez. Guarda. En aquel riestra del 78, lo que jugaba el Flecha. No, y el Colo. ¿Vos conociste al. ¿A quién? No, no es por ahí. Ah, ¿qué me van a preguntar? No, una boludez. Te iba a hacer la pregunta de un jugador que no existió, una tontería. Pero a mí no me puedes preguntar ni por nada que juegue, boludo. Porque no va a entender el humor. Pero es la idea. Tenés que ubicarte. Bueno, me ubico. Te lo pidió Sonia y te lo pide Lali. No, Sonia hoy cambió. Y media cambió. Y tres y media. Sí. Dos y media cambió. Bueno, por favor, en Twitter. Santi, ¿vos tenés para decir? A ver. Respect. Ey, no, yo quiero decir que está todo bien, chi. Y bueno, yo me dormí hasta las 5 de la tarde. Y Jomenchenko la está rompiendo. Yo tengo una pregunta. Xavier. Tengo una pregunta para la vieja guarda. Sí. A ver. ¿Alguna vez Santi Cap hizo una mejor perfo que cuando se comió 35 alfajores en vivo? Y casi muere. Fueron 18. Igual sí tuvo una mejor perfo. ¿Qué hizo después? ¿Qué? El día del asado de la vieja guarda. Nacho, pará, no te banco, perdón, Lali, no me puedo concentrar se entra en un momento hoy, ya no le importa. Perdón, era un chiste. Escuchá, el día del asado de la vieja guarda. Bueno, tuvo dos mejores performances para mí que ella. Me quedo con la del asado de la vieja guarda porque ellos lo vieron. Después de haber ingerido algunas copas, le pusieron la música que baila le gusta, muy mal, hay que decirlo. Y se descontra. No, baila muy bien. No, baila asquerosamente mal. No importa si baila bien o mal. No tiene motricidad. Lo da todo. Para mí baila muy bien. Tuvo una en la vieja guarda. Tuvo una en el asado de la vieja guarda y después tuvo otra en la casa de Abuelo de Punta del Este que también se quedó poseído. Yo hablo de las que son así en ambientes reducidos. Para mí fueron dos mejores performances que comerse 18 alfajores. Que bueno, evidentemente habla estaba un chiquitín que igual, le faltan caramelos varios, ¿no? Igual, la gente también se acuerda del día que fuiste a chapotear la lluvia. Descalzo, el día de los alfajores fue. Ese fue el peor mismo día. El día de los alfajores fue, claro. Fue que llovía. Si Santi lo conseguía, con Mika dijimos vamos a chapotear sus descalzos a Libertador y Nicaragua. Quedé muy tentada por algo que pasó. Que pone, Totoa se quiebra como chorizo seco. Ayer fue show. ¿Qué hiciste, Totoa, ayer? Yo bailo en mi stream. ¿Bailaste? Bailo salsa. Está muy bien. Pero tengo para mostrarte, Cam. A ver, pero que lo hagan vivo. Lo dejamos para mañana porque son las 5 y 2 de la tarde y quien habla se tiene que ir. A menos que se quieran quedar ustedes, ya viene bueno que pasó. Viene. Se quieren quedar porque Aguchi falleció. Para mí ya casi me. Los velamos con Santica juntos. Casi que me están explotando. Bueno, viene Chichi Peralta y Romeo Santos en vivo a bailar y enseñarnos a bailar bachata. Viene Chayanne y el doble de Luis Miguel que toca el sábado. No, pará, y no sé si se dieron cuenta, pero el Duque estuvo haciendo gira de prensa por streaming, así que hoy lo tenemos acá. Perfecto. Viene el Duco también. Y bueno. Sí. ¿Posta? Sí, lo tenemos acá. Lali. Bueno, viene el Duque. Viene el Duque. Si viene Chayanne, viene Romeo Santos, viene Chichi Peralta. Claro, no, va a venir el Duque. No. ¿Quién más viene? Che, viene. Tenemos a Vale Zulca en bueno, ¿qué pasó? ¡No, mañana, gente! Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas.